Magdalena, cuando quieras. Gracias, gracias Diego. Buenos días a todos. Buen día a una nueva jornada de estas jornadas de arqueología de la alimentación. Esperen que me sale un cartel. Ahí está, perdón. Quisiera presentar este nuevo día que corresponde al eje 2 de cultura material y alimentación, que es la primera parte. La gran mayoría de los trabajos corresponden al noroeste argentino. Hay un trabajo al final que es de la provincia de Buenos Aires. Y el jueves próximo vamos a seguir con este eje, pero ya con casos de Pampa y Patagonia. Quisiera recordarles un poco el mecanismo de las presentaciones. Cada presentación va a durar 10 minutos aproximadamente y vamos a tener 5 minutos de preguntas. En este día se van a presentar 8 trabajos. Así que después de cada presentación va a haber 5 minutos de preguntas. Y luego del cuarto trabajo vamos a hacer un pequeño corte de 5 minutos y retomamos enseguida con los últimos 4. Les queríamos recordar también que para este eje hay algunos pósters y los invitamos a ver y a visitar el Padlet de los pósters, dejar sus comentarios, preguntas, porque así podemos hacer un rico intercambio con los autores de los pósters, ¿no? Después de todas las 8 exposiciones, al final va a haber un intercambio entre los diferentes autores. Irene, no sé si me olvido de algo más, si no podemos comenzar con el primer trabajo. Dale, ¿querés que presente yo el primer trabajo? Dale. Bueno, nuestra primera ponencia de hoy está a cargo de Álvaro José Alvar, Gabriel Ortiz y Alejandro Franco Quispe. Se titula Fuegos, fogones y espacios de actividades domésticas, análisis de recursos alimenticios de las estructuras de combustión en el sitio Pozo de la Chola, Valle de San Francisco, Jujuy, Argentina. Adelante. En esta oportunidad voy a presentar el trabajo que titulamos Fuegos, fogones y espacios de actividades domésticas, análisis de los recursos alimenticios de las estructuras de combustión en el sitio Pozo de la Chola, Valle de San Francisco, Jujuy, Argentina. Los autores, Álvaro José Alavar, quien les habla, Gabriel Ortiz y Franco Quispe. Los fogones son más que depósitos de materialidad y lugares óptimos de conservación de restos vegetales y animales para los arqueólogos y arqueólogas. El hecho mismo de ser una estructura relacional lo hace un contenedor y a su vez el lugar por excelencia para la transformación de diversos materiales que entran en contacto con el fuego. Por ejemplo, el pasaje de crudo a cocido o tostado a hervido. Siempre hay un dinamismo al interior del fogón y hacia el exterior, por lo que podríamos decir que al conformarse un nuevo fogón, las múltiples relaciones que se entablan con diversas materialidades lo territorializan y a su vez estabiliza. Mientras que el mantenimiento, limpieza o por ejemplo sacar una brasa para crear un nuevo fogón lo desestabiliza conformando nuevos ensambles. Este abordaje de la materialidad del fogón permite preguntarnos no solo cuáles fueron las funcionalidades que pudo tener esta estructura de combustión en un sector o área de actividad doméstica determinada, sino también sobre la naturaleza del fogón mismo, por lo que en este trabajo nos propusimos tratar de recuperar esos ensambles que se establecen en y desde el fogón o hacia el interior y exterior del fogón. El Valle de San Francisco
emplazada al este de la provincia de Jujuy, presenta una larga trayectoria de investigación, aunque discontinua. Se trata de una de las regiones de la provincia menos conocidas por la arqueología. La conforma un valle intermontano de baja altura, emplazado entre las serranías de Santa Bárbara y Zapla. El clima es subtropical, con estación seca, y presenta dos provincias fitogeográficas, Chaco y Yungas. Esto le confiere una gran biodiversidad, con la existencia de algunas especies botánicas y de fauna endémica. El sitio Pozo de la Chola se encuentra emplazado en el fondo de valle en una terraza de origen fluvial y eólica sobre la margen derecha del río San Francisco. Presenta una extensión areal de 2,5 hectáreas delimitadas a partir de trabajos de sondeo y aplicación de SIC, de las cuales se excavó una superficie total de 108 metros cuadrados agrupado en tres sectores, UPA, UPB, que a su vez presenta un subsector al interior del sotobosque, UPB 2 y 3, y el sector UPC. La UPA es interpretada como sector de actividades domésticas debido a la gran cantidad de artefactos y desechos que incluyen fragmentos de numerosas vasijas cerámicas, algunas parcialmente completas, artefactos de metal, un horno subterráneo, restos faunísticos e inhumaciones primarias, mientras que los sectores UPB1 y UPC fueron definidos como áreas de actividad funeraria exclusivamente, en tanto que la UPB2 como área de actividades múltiples. En este trabajo solo contemplamos los sectores UPA y UPB2, donde pudimos diferenciar tres estructuras de combustión, una en el sector UPB2 y dos en el sector UPA. Para observar las relaciones desde el fogón exterior, tuvimos en cuenta la materialidad que encontramos en los límites y sus alrededores, mientras que el contenido interior fue abordado desde el análisis paleobotánico, con énfasis en carporrestos vegetales y arqueofaunísticos, utilizando técnicas de flotación para ambas estructuras de combustión de la UPA, flotando la totalidad del sedimento y, en el caso de la UPB2, un total de 12 muestras de 2 litros cada una. En ambos casos, se utilizaron métodos comparativos con colecciones de referencia actuales para la identificación, así como estudios biométricos con la ayuda de una lupa binocular estereoscópica. El análisis cuantitativo para la fauna incluyó NIS y MNI, mientras que para los restos vegetales se utilizó conteo absoluto y presencia relativa. A modo de resultado, las estructuras de combustión fueron categorizadas como: en primer lugar, destacamos la lente de ceniza de la UPB2, que parece ser parte de un fogón mayor de mayor envergadura que hasta el momento no pudimos excavar. Se encuentra a una profundidad de 50 centímetros y presenta una potencia de 7 centímetros de color blanco grisáceo y busa en dirección sur. Se encontraron escasos fragmentos cerámicos en el interior, abundante cantidad de carbón y restos termoalterados de microfauna, fauna malacológica y cáscara de huevo, además de restos botánicos. Hacia el exterior de la lente, en el piso podemos observar abundante cantidad de material arqueológico como cerámica y lítico. En círculos verdes se representa la abundancia de macrorrestos termoalterados correspondientes a carporrestos de mistol y chañar y otros carporrestos que van decreciendo a medida que nos alejamos de la lente de ceniza. Con la fauna tenemos el mismo patrón de dispersión y abundancia hacia el exterior de la lente, similar a los carporrestos. En cuanto al contenido, podemos observar una representación de fauna de pequeño porte como roedores, peces y moluscos terrestres. En segundo lugar, destacamos a los fogones grandes. Acá incluimos al fogón en cubeta de la UPA, que tiene una potencia de 1,23 m de profundidad y un tamaño de 80 por 50 centímetros. Contenía carbones de tamaño grande y restos óseos humanos termoalterados correspondientes a un MNI de 4, un adulto, un juvenil y dos infantiles. En conjunto con fragmentos cerámicos, alrededor del fogón se recuperaron fragmentos de pipas que corresponden a un número mínimo de 11, de las cuales una pudo ser remontada completamente. Algunos carbones fueron identificados y corresponden a especies forestales que crecen en el sotobosque y en el bosque ribereño, en la actualidad como Cercidium praecox, Skinopsis lorenzi y Salix sp. El estado de los huesos permite pensar en prácticas de quemado que no superaron los 400 grados, ya que no se observan grietas ni calcinación, por lo que la termoalteración debió ser una temperatura entre 200 y 400 grados. En tercer lugar, destacamos a un fogón pequeño, corresponde a un rasgo de lente carbonosa disperso de un tamaño de 45 por 30 centímetros, de una potencia aproximada de 5 centímetros, que se encontraba a una profundidad de 65 centímetros. Se pudo constatar la presencia de abundantes carbones de tamaño pequeño y restos paleobotánicos y escasa microfauna. Hacia el exterior del fogón se observa abundancia de material arqueológico,
fragmentos de cerámica y fragmentos líticos. Muy cercano a este fogón se encuentra el fogón en cubeta y un entierro primario con una pipa de piedra asociada, entre otros entierros incompletos. Llama la atención, entre los restos vegetales encontrados, la presencia de tallos, ramitas y hojas de la subfamilia Mimosoideae, posiblemente como iniciadores de algún procesamiento en un ambiente reductor. También la presencia de una semilla de nicotiana y semillas de poace nos remiten a posibles prácticas asociadas con la materialidad externa al fogón, como los fragmentos de pipa, fogón en cubeta y restos humanos. A modo de discusión, de acuerdo con los ensambles que se establecen en el interior y hacia el exterior de los fogones, podemos decir que en estos dos sectores del sitio la dinámica en cuanto al uso de las estructuras es diferida. No solo tenemos una estructura formatizada exclusivamente para contener y transformar determinados alimentos, sino además relaciones hacia el exterior del fogón que permiten observar otras dinámicas asociadas a este y que dan lugar a otros ensambles y posibles actividades asociadas a nivel intrasitio, como por ejemplo la presencia de fragmentos de pipas u otros entierros asociados con las inmediaciones de la UPA. Esto es particularmente interesante si pensamos en prácticas de consumo y alimentación que superen nuestras barreras ontológicas, es decir, consumo y procesamiento de determinadas plantas y animales, para poner en cuestión a los conceptos mismos de consumo y alimentación que estamos acostumbrados en arqueología y que viene siendo objeto de debate en los últimos años. Con respecto al caso del fogón en cubeta, trabajos previos realizados por Ortiz y Nieva mencionan el carácter simbólico que pudo haber tenido este tipo de práctica asociada con partes esqueletales específicas de determinados individuos. Sin embargo, el hecho puede tomar otras perspectivas si lo abordamos relacionalmente desde el fogón mismo y su relación con el contenido y las demás materialidades entramadas, dando pie a otros tópicos como lo son la vitalidad del fogón, comensalidad y transformación, no solo el fogón en sí mismo, sino de la materialidad contenida, vegetales, animales y cuerpos que pasan de un estado a otro. Por otra parte, la evidencia de carporrestos vegetales y arqueofaunas como contenido de la lente ceniza de UPB y la lente carbonosa de la UPA refuerzan la idea de una utilización de recursos alimenticios variados, en el caso de las plantas, incluyendo recursos silvestres y de distintos hábitos de crecimiento como epífitas, arbustos y herbáceas, además de cultivos anuales. En el caso de la fauna, la incorporación de fauna menor como reptiles, roedores, peces, huevos y gasterópodos terrestres. Es interesante la diversidad de recursos en estructuras de combustión tan pequeñas como en la UPA. De hecho, el tamaño de los carbones sugiere la utilización de madera de pequeño porte como ramitas y tallos. En esta estructura llama la atención la escasa cantidad de restos faunísticos en comparación con la lente de ceniza de la UPB2, en donde la diversidad faunística es mayor. Con respecto a la lente de ceniza, el hecho de no haber encontrado una estructura de combustión como tal, sino más bien el residuo, nos permite pensar en un mantenimiento y limpieza de estos espacios. Al realizar esta acción, el fogón mismo se desterritorializa y crea nuevos ensambles hacia el exterior. La evidencia de macrorrestos termoalterados en las inmediaciones de la lente de ceniza nos permite observar cómo el contenido fue depositándose y ensamblándose con otros restos de la UPB. Esto también pasó con la fauna. Esta dinámica no la encontramos en la pequeña lente carbonosa de la UPA, como si el evento de quema hubiera sido único o de un corto periodo. Finalmente, sostenemos el rol central del fogón en áreas domésticas como epicentro de la socialidad y donde pudieron articularse varias actividades, no solo de alimentación, sino también interacciones con los difuntos y prácticas de memoria que envolvían la vida cotidiana de los pobladores que habitaron la porción media del Valle de San Francisco a comienzos del primer milenio de la era. Muchas gracias. Bueno, ahora abrimos a preguntas. Si tienen preguntas del público en el YouTube, también esperamos sus preguntas. Y aquí mismo en el Zoom, los ponentes pueden también contestar las preguntas en vivo. ¿Puedo preguntar? Sí, por supuesto. Sí. Álvaro, ¿cómo estás? Hola, Nurit. Sí. Si me podés aclarar, me mareé, ¿cuáles son los recursos vegetales que están asociados a los restos a los restos óseos humanos termoalterados? Si son las alimenticias o no, o están más en la lente de ceniza.
No, el contexto de la UPA, donde está el fogón en cubeta, el fogón grande que mide 1 metro más o menos de profundidad, ese no contenía plantas alimenticias, sino que lo único que pudimos identificar son carbones, que bueno, ahí creo que mencioné que eran de Sí. sauce y de quebracho. Pero bueno, están asociados, el fogón grande está asociado al fogón pequeño, a donde sí aparece una gran cantidad de macrorrestos. Y a su vez ese fogón pequeño está asociado con todo el tema de las pipas, de los fragmentos de las pipas, y ese fogón pequeño también tenía una semilla de nicotiana, entre otras plantas alimenticias. Por eso a todo ese sector, que es bastante grande, digamos, y que tiene una complejidad que nos llamó mucho la atención, porque no solo, y eso también lo pongo en la discusión, no solo hay plantas que son alimenticias en sí, sino que también todo el contexto. Nos lleva a pensar que más allá de la alimentación en sí, o sea, cómo se alimentan no solo las personas, sino también a la estructura de combustión, en este caso el fogón, nos lleva a pensar en otras cuestiones que no son solamente alimentación. Por eso, esta dinámica, ¿no? De transformación de los cuerpos, de qué estaba conteniendo cada fogón, nos llamó mucho la atención para poder analizar la materialidad desde otro punto de vista, que no es simplemente la alimentación de recursos alimenticios de plantas y animales, sino que puede exceder otros, digamos, otros niveles que está bueno pensarlo, digamos. Sí, está muy bueno. Gracias. ¿Puedo hacer? Beatriz tiene una pregunta. Sí, adelante. Bueno, gracias Álvaro, muy linda la presentación. Además Gracias. de la fauna terrestre que registraron, ¿no hay ningún mamífero grande de mayor tamaño? Sí, pasa que la fauna en este momento está siendo estudiada en profundidad recién y como vieron creo que la mayoría de las identificaciones están a nivel de ni siquiera de género porque bueno, está en un nivel recién de avance, digamos, y lo que se vio hasta ahora es solo fauna menor, pero después muy al lado en el piso de la UPB2. Porque nosotros hasta ahora, y lo que yo mostré en la presentación era lo que estaba dentro del contenido de la lente de ceniza, pero lo que está hacia el exterior, o sea, el piso de la UPB2, sí se pudieron contratar mamíferos un poco más grandes, creo que habían identificado Camelidae, pero muy poco, y también una parte digamos, del esqueleto de Suri, de un Suri, digamos. Pero eso sería, bueno, que no sería un mamífero, pero sí sería como una fauna un poco más grande, digamos. Pero después mayores a eso, y creo que también había algo de un ciervo, una parte de un ciervo, pero no tengo conocimiento de la fauna porque está recién siendo estudiada, digamos. Pero sí hay mamíferos más grandes, obviamente lo que predomina, como mencioné en el trabajo, es fauna menor, lo que también es interesante, digamos. El porcentaje de los peces, de los restos de peces, también es grande. Oh. Sí, también es grande. Igual tenemos como esta sobrerepresentación de placas que son de Dasypodidae, las del. No sé todavía distinguir, o sea, la diferencia entre, digamos, si es el. Ah, se me fue el nombre ahora, el armadillo o la otra especie. Pero bueno, ahora está el chico que está haciendo, que es Franco, el que no pudo venir, Franco Quispe, el que está haciendo un poco la diferenciación para poder ver. Y de bajar un poco, digamos, esa sobrerepresentación. Pero con los peces no pasa lo mismo, porque, bueno, hay mucha representación de vértebras, y también las vértebras tienen un problema que no te permiten llegar a nivel de especies. Creo que a nivel de, no me acuerdo si es reino, no es reino, pero es una categoría, que una subclase, pero que no te deja llegar a género. Sí se identificaron, por ejemplo, las espinas dorsales y pectorales de Siluridae. Ahí sí pudimos llegar a una determinación, así que sabemos que hay bagre amarillo y bagre sapo, o bagre negro creo que le llaman, armado y vieja del agua. O sea, eso es lo único que tenemos, pero son gracias a las espinas, digamos, pectorales y dorsales de los bagres que permiten una resolución mayor con los peces. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pilar, adelante. Claro.
Sí, un par de preguntas. Muy lindo el trabajo, Álvaro. ¿Ustedes Gracias. Están considerando que ese es un espacio doméstico en donde están pasando también otras cosas en relación a los muertos, a los ancestros, ¿no? Sí. Sí, porque en un primer momento este trabajo, bueno, como yo lo puse ahí en la cita, Gaby ya lo había estudiado ese sector en el 2014. Y cuando yo empecé a ver el tema de los fogones y asociados con los recursos vegetales, empecé a pensar la materialidad de distintas formas. O sea, no criticando el trabajo que había hecho Gaby, pero sí como un aporte y una posibilidad para un posible trabajo más adelante, teniendo en cuenta cómo se iba dando la materialidad y relacionando con otras cosas. Entonces, bueno, Gaby, lo que sí diferencia son un sector exclusivo para restos e inhumaciones, que es la UPC, que no es el sector que tomé en esta oportunidad, pero que en ese sector solo se encuentran inhumaciones. Pero en cambio en este sector, que es la UPA, parece ser un tanto más complejo, o sea, para abordarlo desde la arqueología, porque encontramos mucha cantidad de restos que nos indicarían que podría haber sido un lugar de actividades domésticas, pero también están dispersos y muy relacionados con esta materialidad de actividades domésticas, restos de inhumaciones primarias, y no solo eso, sino que también hay prácticas que nos remiten a una complejidad en cuanto al tratamiento mortuorio, ya sea la termoalteración de los restos, las marcas de corte, digamos, en las partes esqueletales, y eso también, o sea, son partes esqueletales, no todos están completos, digamos, así que hay una complejidad, y lo que nos lleva a pensar justamente que ese espacio no era únicamente un sector de actividad doméstica, sino que también podría haber sido algo más compartido con espacios de inhumación. ¿Y están considerando que los ancestros, los muertos, están siendo consumidos? Sí, es una pregunta que siempre sale, digamos, cuando Gaby habla de esto. Pero no, hasta el momento yo tengo mis dudas, digamos, o sea, todavía tengo mis dudas de si realmente había una cuestión de consumo, pero sí lo que a mí me interesa es el tema de la transformación de los cuerpos, o sea, de pasar de un estado a otro, y que eso se ve mucho, por ejemplo, en las etnografías de tierras bajas, y que por ahí no necesariamente tenga que ver con un consumo del cuerpo, o sea, de la carne, sino que por ahí es otro tipo de cómo ver el cuerpo, de cómo pasa el cuerpo de un estado a otro, desde una perspectiva más filosófica y quizás desde las ontologías amerindias, digamos. Pero por ahí lo estaba tratando de pensar, porque Gaby menciona, digamos, en su trabajo del 2014, que no había encontrado, por ejemplo, huellas de corte en estos que estaban quemados, pero sí en otros, o sea, como que tenemos bastantes líneas para seguir investigando el tema de si había un consumo efectivo, digamos, de estos cuerpos. Pero tampoco lo descartamos, o sea, que estamos ahí viendo, porque también está el tema de la tafonomía, que es un punto que hay que tener en cuenta, digamos, para ponerlo en consideración antes de hablar de un consumo, aunque todo el contexto nos esté dando, digamos, de alguna manera, algo que tenga que ver con un consumo de los cuerpos. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Tenemos 23 personas escuchando en el YouTube, les quería comentar. Y Mica, no sé si hay alguna pregunta o comentario. No, Irene, por ahora no, solo saludos de bienvenida. Muy bien. Bueno, pasamos entonces. Magda, ¿querés presentar el siguiente trabajo? Bueno. Sí, el siguiente trabajo es el de Lidia García, Cultura Material y Alimentación en Humahuaca, Jujuy, Argentina. Yo voy a compartir la pantalla del trabajo de Lidia. A ver. Bueno, buenos días. Acá les presento esta ponencia, de la cual ya tienen el resumen.
les digo las palabras clave que me olvidé de poner, que serían dieta, caza, recolección, pastoreo, agricultura. Acá tenemos el mapa de los sitios investigados ubicados en relación a la quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, básicamente en esta zona norte, y el sitio principal del que vamos a hablar va a ser Alto Zapagua en este punto. Vamos a hacer referencia, si nos dan los tiempos, a Estancia Grande, a Tilcara, Til 20, a Rodero, a Coctaca, en fin, Antumpa. Aquí los tienen a todos marcados. Fundamentalmente, no me voy a referir en detalle al ambiente, pero se trata de un ambiente de borde de puna para Inca Cueva, que la tenemos acá, y en Aguilar, el sitio Tomayoc, que está en un ambiente altoandino en vinculación con Prepuna. Acá están los sitios que hablábamos de Coctaca y Rodero. Y bueno, Alto Zapagua, que es del que vamos a hablar en principio, en vinculación a El Lajar, que es un sitio de arte rupestre. Acá tenemos un mapita de Alto Zapagua hecho por Solange Fernández Dorrío, donde podemos ver cómo pasa por acá la ruta actual que sigue en paralelo, en parte, el camino incaico que sigue así hacia Azulpampa. Y básicamente nos vamos a ocupar de los rescates cero, que vamos a hablar en detalle, que es el primero, que es una vasija que cayó de la barranca, con dos inhumaciones femeninas, secundarias, parciales. Este rescate en tierra también de una mujer con una deformación cefálica diferente y que está en relación con este rescate 1, que están separados por una cárcava. El rescate 4, que está vinculado, lo separó el camino incaico. Este 5... no, porque es poshispánico, y el rescate 2, que es un párvulo. Y acá está el arroyo de la quebrada de Zapagua. Acá vemos las principales intervenciones que se hicieron sobre el antigal de Alto Zapagua, la casa actual de los pobladores, el caserío disperso donde vive parte de la familia extensa. Acá ven bien esa cárcava de la que estamos hablando, esa barranca, digamos, de donde se han caído vasijas y cráneos que terminan siendo tapados por las lluvias torrenciales del verano, y por eso el rescate pedido por los mismos pobladores. Acá tenemos Alto Zapagua Norte con un mapita de lo que pasa en la zona de despedres y estructuras circulares que también encontramos en esta margen y todo a lo largo de esta quebrada que está atravesada por el camino de carretas de factura incaico en su última factura, valga la redundancia, y que tiene hacia Inca Cueva, acá en el Abra del Altar, escalones, barandas, una mesa, apacheta. También el camino incaico que viene en esta dirección, que va hacia Azulpampa, y el camino también sigue hacia Hornaditas. Bueno, acá vemos algo que, si bien la muestra que vamos a estar analizando es pequeña, tiene toda, en el rescate cero, fechado directo por una costilla humana, y se trata de dos mujeres, son en territorios secundarios, una de las cuales está el cráneo con deformación circular por bandas.
En el otro caso, tenemos un neurocráneo, falta el macizo facial y la base. Tiene otra deformación, que es tabular erecta, y es directo en tierra, y tiene asociado un omóplato y una cabeza de húmero. En este caso había camélidos, una vicuña, y bueno, todos metapodios de camélidos salvajes y domesticados. Como ven, las fechas, incluida la del párvulo, son coetáneas y estamos en el 1000 de la era. Y los análisis que se fueron realizando, inclusive los de carbono 13, carbono 12 por Beta Analytic, en este caso se fechó el neurocráneo de manera directa y en este caso está hecho por el LATIR, el INGEIS, perdón, sobre carbón vegetal que estaba por debajo del párvulo. Entonces vamos a ver bien los rescates. Digamos, el lugar de donde cayó el rescate cero, con los pucos asociados, una gran olla de base plana, caída de la barranca, con dos inhumaciones femeninas y huesos de camélidos salvajes y domesticados. Los rescates 1 y 3, como les dije, separados por la cárcava. Este es el 1, que era una vasija de la cual se veía solamente el borde. Y el 3, que es el neurocráneo, que tenía una olla llena de roedores, una gran cantidad de roedores, y el contexto, punta de proyectil, de sílice, de limbo triangular alargado, cuentas de turquesa y sodalita, torteros de toba, fichas sin terminar. Y este es el rescate 4, que también tenía algo así como 420 ejemplares de roedores. Acá tenemos el caso del párvulo, donde una pequeña ollita está mostrada en esta foto. Había 4 en el ajuar, dentro de una de las cuales se encontraban varias fichas, materiales faunísticos y cuentas de turquesa. Debajo había un mortero partido con hollín. Bien, estos materiales fueron analizados por Violeta Killian y James Erlinger en Utah, y bueno, le dieron distintos números que los que nosotros dimos recién, ¿no es cierto? Porque son los números de sus muestras para analizar. Para que ustedes puedan seguirlo claramente, el rojo son las plantas C4 y CAM, el verde es la fauna y el azul es las plantas C3. Entonces, estos dos casos son los dos primeros casos de las dos mujeres que estaban en la vasija, donde ven que el individuo 1 presenta una dieta dominada por los recursos vegetales, pudiendo ser micro o macrotérmicos, mientras que el aporte de proteína animal aparece muy reducido. El individuo 2 presenta una jerarquización más clara en la composición de la dieta, siendo dominante el componente C4. Vegetal, siendo el segundo recurso los vegetales C3, siendo marginal el consumo de proteína animal. Y el individuo 4, que es el que está en tierra, también femenino, pero con la deformación tabular erecta, presenta el menor aporte de plantas C4 y OCAM en su dieta, como pueden ver en este gráfico, y a diferencia de los casos anteriores, la jerarquía de los recursos es más incierta. Entonces, para ser sintética en el tiempo que tenemos, los resultados indican una alta proporción de recursos vegetales con patrón fotosintético C4 en la dieta de los individuos, como es el caso del maíz, sea maíz y el amaranto, Amaranthus caudatus, superando el 40% sobre el total de los recursos consumidos. Bien.
La dieta en base a maíz ha sido señalada para Inca Cueva 8, con un fechado coetáneo realizado por Jacobacho. También aparecen en territorios con las dos formas de deformación cefálica. Y también en Inca Cueva 5, que acá me queda, digamos, obliterada por mi foto, se encontraron macrorrestos de maíz y polen hechos por Liliana Lupo para estas mismas fechas. Volviendo al caso este de Alto Zapoga, que es el que nos convoca, si bien la muestra es pequeña, aunque como les decía, tienen fechados directos, lo cual es importante, resulta sugestiva la diferencia en la composición de la dieta de los individuos que presentan diferencias en la deformación cefálica. Aparentemente, el enterratorio número 3, en nuestra denominación, que es el que está en tierra con la tabular erecta, se parecería más, según el modelo de Violeta Killian, a lo que está pasando en lugares como Doncellas, que lo que estaría pasando en, por ejemplo, Los Amarillos, en Quebrada de Humahuaca. Eso es, abre un interrogatorio. Si nos fijamos en los tipos de enterratorios y buscamos en la literatura clásica, vemos que, por ejemplo, los enterratorios directos en tierra son, para el esquema de Schuell, los más antiguos. También Lafon dice que los enterratorios en urna no serían, digamos, de Quebrada de Humahuaca, o sea que no sabemos qué es lo que está pasando, se nos abre un interrogante. El cultivo de secano que les marcaba en Alto Zapagua Norte habría generado para este periodo, esta es conclusión del trabajo con Violeta y James, una producción cerealera exitosa, además de considerar las relaciones hasta la actualidad complementarias con los centros de producción que les marqué en el mapa de Coctaca y Rodero al este. Esto estaba planteado, digamos, la complementariedad de las ocupaciones para distintos fines, ya que en la quebrada Inca Cueva no tenemos evidencias ni posibilidad de cultivos. En definitiva, se nos abren muchas preguntas en relación a los trabajos de investigación históricos referidos a esta microrregión, incluyendo los considerandos del arte rupestre y su relación con los caminos, todos los trabajos de Carlos Asquero y todo el, digamos, la investigación previa también de Jacobacho, considerando que se está tratando de poblaciones de pastores. Además del modelo planteado desde la etnoarqueología, donde la estrategia pastoril sería la que está marcando la complementariedad en aquellas ocupaciones para distintos fines dentro de la microrregión. Queda abierta la discusión y los interrogantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lidia. Muy interesante tu trabajo y tu exposición. Bueno, ya hay algunas preguntas en el Zoom y mientras Micaela y Alejandro se fijan si hay algo en YouTube, Pilar, ¿querés comenzar, por favor? Muy lindo, Lidia. Quería preguntarte si cuando ustedes comparan el material faunístico vegetal que está asociado a los entierros, ¿tiene como la misma señal que lo que dan los isótopos o no? Ese trabajo con el material faunístico estaba planteado por Celeste Samek, que estuvo revisando las muestras que tenemos. En el caso de Alto Zapagua, tenemos todos estos procesos postdepositacionales tan importantes
con las lluvias torrenciales, etcétera, que no encontramos que la muestra pudiera ser analizada entre lo que le presentó Sole e Iga para analizar, estuvieron revisando juntas y no se hicieron esos análisis. O sea, los análisis que tenemos por el momento de isótopos han sido exclusivamente los de las dos mujeres de la vasija, en una de las cuales están solamente las partes de los huesos largos, se tomó una muestra, y el cráneo de la otra mujer con la deformación circular por bandas. Y después el otro enterratorio en tierra, que es también femenino, por apófisis mastoidia y apariencia de gracilidad, etcétera, según Inés Baffi, que es la que analizó estas partes, digamos, este aspecto. Bueno, me había olvidado, en las dos anteriores había artritis funcional y había hiperostosis porótica, que también contribuye al tema de dieta por el tema de la baja de hierro en su infancia, que no provocó la muerte. Y entonces, en este último que hablamos, en tierra, que es tabular erecta, la deformación cefálica, se tomó la muestra directamente también del cráneo. Pero esas son las únicas que tenemos por el momento. Después tenemos los otros análisis, como yo decía, la vinculación que siempre hemos tenido, digamos, dentro del modelo con lo de Inca Cueva, de ICS-8, donde Jacobacho nos pasó la información de que también tuvieron análisis allí de los enterratorios que aparecían asociados con los dos tipos de deformación cefálica diferente, conjuntamente en ICS-8, y también le daba C4. Según nos comunicó, que lo tenemos publicado en el trabajo con Inés y Sole de 2015, en el del encuentro formativo. Pero el material que está en el ajuar, macro restos no tienen, ¿no? No, en el caso de Zapagua no, pero en el caso de Inca Cueva 5 sí tenemos para el momento equivalente, digamos que también tenemos fechados del 1000. Ese está publicado en SNOA recientemente, que tiene el número 18, y toda la información sería lo que allí, para ordenar los niveles, pusimos como nivel medio. Allí tenemos macro restos de maíz, por ejemplo, de ya tomado de las excavaciones iniciales. Fue una cueva que fue excavada 5 veces con distintas técnicas, entonces es difícil vincular cada uno de los niveles por excavación. Y en el caso de Inca Cueva 5 también nos está apareciendo, además de los macro restos, el polen, que indica también maíz, para los niveles correspondientes a los que estamos discutiendo de Zapagua, que solo hizo Liliana Lupo, de una columna final de excavación nuestra. No sé si te respondí. Bueno, gracias, Pilar. ¿Alguna pregunta más? Yo, un poco de afuera, pero te quería hacer una pregunta que me llama la atención, Lidia. Estas sociedades pastoriles, ¿cómo explican esto de estas que son sociedades pastoriles, pero sin embargo hay un dominio de recursos vegetales en... según los resultados de isótopos, ¿no? ¿Cómo lo están explicando? ¿Qué está pasando ahí? A mí, bueno, me llama la atención eso. Sí, a nosotros también. No sé si alguien estaba respondiendo. Porque, digamos, todos los trabajos clásicos, que es lo que final que yo estoy poniendo, digamos, en las conclusiones, se estaban planteando como dentro de una sociedad pastoril donde la agricultura tenía una función restringida. Por ejemplo, en Alto Zapagua Norte, que encontramos los despedres. En la base de esta quebrada, digamos, en la parte baja de esta quebrada de Zapagua, sí encontramos andenes de cultivo en cercanías de Hornaditas, hacia el este, digamos, hacia Quebrada de Humahuaca, ¿no? En su parte norte.
También tenemos estos campos de Coctaca y Rodero, donde en uno de los trabajos más recientes María Esther Albeck planteó que había agricultura previa a la etapa incaica, por ejemplo para Coctaca, y en Rodero también, digamos, la agricultura está hasta los 3.700 metros, se puede realizar allí, en Siquiza, según este trabajo también de Albeck con Escatolín. La comunicación, ponele dentro de lo etnoarqueológico, la reutilización de los sitios hasta momentos actuales, y donde siempre hay reocupación en todos ellos, los de Inca Cueva, los de Alto Zapagua, los de Hornaditas, es alternante. O sea, normalmente se llevan los animales a pastar a la quebrada de Inca Cueva, o se los mueve buscando el agua a lugares, digamos, donde está en el verano, y se baja a ocupaciones semipermanentes, como puede ser Alto Zapagua. Y, digamos, hay vinculación con la gente de más abajo, de la Mesada de Hornaditas, donde sí se puede practicar agricultura, y la gente intercambia, y muchas veces las vinculaciones a nivel social son de compadrazgo. Y entonces de pronto hay una persona que está arriba, por ejemplo, en un puesto cuidando llamas en Inca Cueva, que está vinculada y es ahijada de don Corimayo, que está en Hornaditas. O sea, lo que nosotros hemos visto siempre era una interacción muy importante, con lo cual no podíamos descartar esto de la agricultura. Pero digamos siempre cuando, por ejemplo, en las interpretaciones de Carlos Asquero del arte rupestre vinculado, que lo encontramos a lo largo de toda esta quebrada y en la de Inca Cueva, obviamente, el arte está vinculado también en la etapa última, o C1, 2 y 3, que es la última etapa del arte rupestre, con los caminos. Está todo este tema de las caravanas, trabajado por Lautaro Núñez Atencio, también retomado por Hugo Jacobacho en su momento. Dentro de este modelo, el arte es el de los pastores. Siempre lo pensamos desde ese lado, digamos, que los pastores son los creadores de los motivos que se van superponiendo a los motivos anteriores. Y en el arte tenemos registrado caza y pastoreo. Entonces, digamos, esto de los isótopos que son tan específicos y tan, digamos, puntuales en su resultado, sobre todo el caso de cómo lo analiza Violeta, digamos, a través del colágeno, la apatita, etcétera, todo, digamos, es algo como muy, muy exacto, ¿no? Y entonces nos hace pensar que, bueno, si la dieta está... Además, lo que nos pasaba con los enterratorios es que nos aparecían los metapodios de los camélidos, entonces todo venía para un lado, y de golpe, cuando queremos precisar lo que nos dijeron los laboratorios al fechar, le damos una vuelta de tuerca y nos da que la mayoría es maíz. Entonces ahí tenemos que pensar, bueno, tenemos que repensar. No sé si te respondí. Sí, muchas gracias, muy completo. Sí. Nena. Gracias, muy Nena. Interesante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, Mica, Alejandro, no sé si... No, por ahora no, Magda. Al menos en YouTube y acá en el chat del Zoom, por ahora no. Yo quería destacar que en el YouTube hay saludos de Aldana Tabarone, buenos días a todos desde Córdoba, Aneta Guerre, buen día a todos, estoy en Cava. Saludos de Cecilia Mercury desde Vaquero Salta, Dani Sagesi, buenos días a todos desde La Plata, está Willy Mengoni también conectado, y María Isabel González y Alejandra López. Todos acompañando estas jornadas desde YouTube.
Bueno, pasamos al siguiente trabajo, Magda, ¿te parece? Inés Baffi no ha podido conectarse hoy, así que vamos a pasar al trabajo directamente de Pilar Babot, Beatriz Ventura y Florencia Becerra, titulado Una ventana a la producción y procesamiento de alimentos vegetales en los valles orientales del norte de Salta, microfósiles en instrumentos agrícolas y de molienda de la colección Márquez Miranda. Hola, buen día. Yo voy a compartir pantallas, si es posible. A ver. ¿Ahí se ve? ¿Me avisan? ¿Se ve ahí? Ahora sí. ¿Y se escucha? Esperen, porque me parece que hay que... Lo que les iba a pedir a todos, si podemos apagar cámaras y videos durante la proyección del video. Gracias. Bien. Ahí. Este trabajo se llama Una ventana a la producción y procesamiento de alimentos vegetales en los valles orientales del norte de Salta. Microfósiles en instrumentos agrícolas y de molienda de la colección Márquez Miranda. En el norte de Salta, los valles de Iruya, Bacoya y Santa Victoria, ubicados al oriente de las serranías de Santa Victoria y al oeste de las Yungas, presentan en el sector de los 2.700 a 3.500 metros sobre el nivel del mar, condiciones apropiadas para los asentamientos humanos pasados y actuales, como se ve en el recorte de nuestra área de estudio. Estos valles reciben humedad a través de las nubes que transportan los vientos desde el oriente, que al ser frenados por las serranías, se condensan y descargan su humedad, de allí su nombre de pastizales de neblina. Las laderas de los cerros que limitan estos valles presentan las condiciones microclimáticas y de suelos aptas para los cultivos. Durante las lluvias del verano, estos pastizales se convierten en verdes praderas. No pasó esto desapercibido para el Inca cuando los ocupó en el siglo XV y de su presencia ha quedado una notable infraestructura que consiste en andenes de cultivo y recintos de almacenaje. Aquí en este mapa indicamos la distribución de los sitios arqueológicos en esos valles y las áreas agrícolas, las que se distribuyen debajo del Cerro Minero al sur y Cerro Fundiciones al norte, en el Valle de Nazareno, y también en los alrededores de Titiconte, en el Valle de Iruya. Los andenes de cultivo se extienden en ambas laderas de los valles, conformando bolsones de producción en ciertos sectores, aunque en algunos sitios arqueológicos las ocupaciones poblacionales han sido previas. Los cuadros de cultivo y la notable andenería que cubren las laderas de estos valles orientales dan cuenta de las actividades agrícolas desarrolladas en el pasado. Mientras que los recintos de almacenaje, algunos de ellos subterráneos por su calidad, han sido comparados por Rodolfo Rafino con colcas en otros centros incaicos. Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto de mayor alcance sobre el estudio de las áreas agrícolas que iniciamos con la doctora María Esther Albeck en estos valles orientales, la que incluyó la recolección de muestras de sedimentos de los andenes de cultivo para realizar análisis de polen. Prueba indirecta de estas actividades agrícolas es también la gran cantidad de instrumental lítico agrícola y de molienda hallado en los sitios arqueológicos de esos valles, indicando el potencial procesamiento de los cultivos. Estos materiales, recuperados en las excavaciones llevadas a cabo por Fernando Márquez Miranda entre los años de 1933 a 1938 en los valles de Iruya, Bacoya y Nazareno, se hayan depositados en el Museo de La Plata de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. En total son 426 piezas, entre morteros de distintas formas y tamaños, con anas, manos de moler, palas, hachas, etc. En este caso nos propusimos saber si en el instrumental lítico de la colección Márquez Miranda permanecían residuos de las actividades de producción y procesamiento que pudieran aportar al conocimiento de las plantas que estaban en uso en el lugar.
Se eligieron para este estudio prospectivo una muestra de 14 instrumentos agrícolas y de molienda. 9 son del sitio Pueblo Viejo de Rodeo Colorado, 1 de Chaupiloma, 3 de Iruya y 1 de un sitio indeterminado. Se eligieron 11 morteros líticos, algunos fragmentados, 2 rompeterrones o rompecabezas y una mano de moler. Si bien esta clase de análisis en material de colecciones presenta las limitaciones debidas a la historia de las piezas en los depósitos, que no es posible conocer en su totalidad, tales como los rotulados, traslados, exposición a distintos agentes, etc., en este trabajo se buscó recuperar este importante material ya colectado y, en lo posible, obtener los primeros indicios referidos al tratamiento de las plantas en la zona que podrán ser corroborados con el avance de los estudios en el lugar. Para su análisis se realizaron muestreos en las zonas activas del instrumental sin tizados visibles, una vez que el sedimento superficial fue removido en seco. También se muestrearon concreciones como material de control. Estas muestras se analizaron siguiendo los lineamientos generales del estudio de microvestigios en artefactos. Los preparados resultantes del tratamiento de laboratorio fueron observados en microscopio petrográfico a 400 aumentos con nicoles paralelos y cruzados. Se llevó un registro fotográfico y descriptivo de tipo quali cuantitativo de la variedad de partículas identificadas al recorrer la totalidad de los preparados mediante transectas continuas. Para la interpretación de los resultados se consideró la procedencia de las muestras. Su integridad se evaluó considerando la flora nativa y la condición de objetos de colección de museo. De este modo, en los contenidos de las muestras más superficiales se esperaba una mayor señal ambiental del repositorio, mientras que en las más profundas se esperaba una mayor señal referida al uso si ésta se hubiera preservado. En este trabajo daremos a conocer los resultados de estos estudios en distintos tipos de artefactos agrícolas y de base de molienda que ya mencionamos. El análisis de las muestras determinó la presencia de microrestos de grano de maíz en 6 morteros fragmentados. En 2 de ellos también se registraron indicadores de semilla de quinua, mientras que en otro, además de los restos de maíz, se determinaron restos de tubérculo de papa. Se registraron también otros tubérculos, raíces no identificadas, posiblemente vaina de algarrobo o algarroba y posibles frutos no identificados. En la mayoría de estos taxa se obtuvieron indicadores de más de una clase, es decir, almidón, sílico, fitolitos, calcifitolitos, fibras, etc. No se encontraron restos en los 2 rompeterrones y en la mano de moler. Los palinomorfos corresponden a amarantace, quenopodiace, gonfrena, asterace, mirtace y al helecho tipo polipodium. Los sílico-fitolitos de tallo hoja de especies de poace, células largas, cortas y espina, corresponderían a plantas herbáceas locales de la familia, pastos y pajas, también dentro de la cobertura vegetal. En su conjunto, estos restos y las esporas de hongos ubicuas, todos ellos más frecuentes en las muestras superficiales en la serie de muestreo, refieren una flora nativa y o vinculada al ambiente del repositorio, compuesta por poáceas, asteráceas y quenopodiáceas amarantáceas entre sus principales especies, con presencia de helechos y especies de mirtáceas. Como conclusiones, podemos decir que los indicios del uso del conjunto analizado se refieren a plantas americanas útiles en la alimentación y ampliamente distribuidas en el NOA prehispánico, y, por lo tanto, podrían corresponder a residuos de plantas procesadas, con la participación del uso del calor en el tratamiento previo al procesamiento, tostado y molienda, por ejemplo, según la ubicuidad de los microcarbones aislados y ocluidos en agregados. No obstante, por su redundancia, estos últimos también podrían ser ambientales. En síntesis, a partir de los análisis realizados, se verifica el procesamiento de semilla de Quenopodium quinua, el grano de maíz, el tubérculo de papa, tubérculos raíces no identificados representados por granos de almidón típico, el procesamiento de dicotiledonias, probablemente la vaina de algarroba y posibles frutos no identificados, también se verifican los elementos microhistológicos observados en uno de los morteros.
El análisis llevado a cabo sobre el instrumental de molienda evidencia la importancia de estudiar estos materiales de colecciones a través de las técnicas que ofrece la arqueobotánica. Estos constituyen los primeros indicios sobre alimentos vegetales en un área en donde la conservación orgánica no es favorable. También el polen recolectado en los andenes de cultivo ha sido escaso. En el futuro, pensamos retomar los muestreos en los andenes de cultivo y en los asentamientos y recintos de almacenamiento con nuevos diseños arqueopalinológicos. Muchas gracias por su atención y queremos agradecer especialmente al Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, por permitirnos analizar esta colección. Muchas gracias, Florencia y coautoras. Abro a preguntas. Si hay preguntas para las tres autoras. Bueno, yo tenía una pregunta, mientras aparece quizá alguna pregunta en el YouTube, tenía una pregunta y sé que Magda también tiene otra. Bueno, me encantó el trabajo, las felicito, y les quería más hacer un comentario que una pregunta interesante con el uso también de recursos silvestres y cultivados en los mismos artefactos, si tienen ganas de ahondar un poco en eso. Eso es una de las cosas que, una de las proyecciones que justo habíamos comenzado a charlar con Beatriz y con Flor, respecto de que también es una situación, al menos la presencia del prosopis que se registra en el Chincal, por ejemplo, ¿no? Entonces, en estos sitios incaicos en donde las bebidas fermentadas, por ejemplo, tienen esta función política tan importante, de repente la algarroba y el uso de los silvestres está muy presente en el NOA. Pero es algo que recién surgió como una derivación de los resultados y estábamos ahí charlando sobre eso. Sí, es muy interesante. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, yo quería preguntarles en realidad como algo metodológico que me interesó mucho esto de que hayan podido obtener residuos en colecciones, material de colecciones. Entonces mi pregunta ¿es algo excepcional? ¿Se guardó de una manera en particular? Y si de todos los, no sé si de todos, pero de los instrumentos que ustedes sacaron residuos, obtuvieron resultados, o de algunos no, me parece que eso metodológico me parece importante, si podían explayarse un poquito. Me interesó mucho. No sé, contesto yo. Bueno, nosotros cuando empezamos con Florencia a analizar, digamos, se nos ocurrió esto que teniendo la colección, que además en otros restos había dado, o sea, en otros materiales había dado muchos resultados los análisis, bueno, dijimos analizar todo el instrumental agrícola y de molienda y empezar por una muestra, a ver qué nos daba. Entonces, bueno, por supuesto que con la ayuda, con el análisis fundamental de Pilar, bueno, vimos que sí, que se podían analizar algunos de los instrumentos, por ejemplo, el mortero, la mano de moler y el rompeterrones no dieron nada, pero fueron una, digamos, son dos muestras nada más, entonces por ahí en otros casos daría resultado. Pero vimos que es una forma de iniciar estos conocimientos sobre materiales que están ahí, que nunca se estudiaron, y que son 400 y tantas piezas, que bueno, yo creo que puede dar mucho dato sobre el procesamiento y las tareas agrícolas, ¿no? Las palas también son palas que, bueno, en este momento está Julio Ábalos haciendo su tesis doctoral sobre las palas de esta zona, de estos valles, porque también
Primero se consideraron que han sido usadas para procesar vegetales para cultivo y para tareas agrícolas. Bueno, nosotros pensamos que algunas de ellas podrían haber sido también usadas para tareas mineras. Así que, bueno, también por eso estamos interesados en analizar las palas y eso. Hugo Jacobacio en los años 80 hizo el análisis de unas, creo que siete, tres de ellas de Rodeo Colorado, y también y le dio que había sido usada para cortar vegetales por los fitolitos, por las marcas que fueron dejadas dentro en las alas. Así que bueno, digo, todo este instrumental da información, por más que estén desde los años 30 guardados en los depósitos, y sí, con las limitaciones que pueden tener, como bien lo hemos marcado, colecciones de museo que pueden tener, digamos, tizados, pinturas, todo eso, pero buscando zonas y con todas las limitaciones y cuidados que uno le pone, que Pilar nos aconsejó totalmente con eso, la verdad que creo que es una fuente de información valiosa a considerar, ¿no? Siempre. Muchas gracias. Quisiera hacer una aclaración, quizá también tiene que ver con lo que con otras preguntas que están surgiendo, que nunca es la primera elección el material de colecciones y generalmente nunca es una elección, porque digamos, no es políticamente correcto analizar el material de colecciones, porque es difícil después defender los resultados. Hay un prejuicio muy grande, pero yo particularmente pienso que todo residuo es un sistema abierto, esté en una colección o esté en un estratificado. Entonces, en realidad, mucho tiene que ver con el diseño de muestreo, con el proceso interpretativo posterior y con los recaudos que hay que tener. Siempre es bueno tener otra vía después, ¿no? Como poder chequear con material que viene de estratigrafía, con otras líneas de evidencia, pero en un caso como este, en donde otras líneas no han dado resultado, es fundamental. Sí, gracias. Sí. Totalmente de acuerdo. Y en residuos grasos también se está yendo en esa dirección, coincido. Los materiales de colecciones son una fuente de información demasiado importante como para al menos no hacer el intento. Y justamente, precisamente en esa dirección hay una pregunta en el YouTube de Mariel López que consulta si podrían explicar el tema de la toma de muestras y preparados. Recaudos como la limpieza superficial, cómo distinguen qué es lo superficial de lo más profundo, y agrega, es interesante poder recuperar datos de piezas de colecciones. Pilar, creo que... Sí, las chicas hicieron todo el proceso de muestreo en el laboratorio. El diseño básicamente implicaba seleccionar las partes en donde no había tizados, no había siglados, no había manchas visibles, para empezar, zonas activas para seguir, para maximizar el trabajo, porque también después analizar estas muestras que son más complejas, bueno, lleva más tiempo. Y luego se extrajo una muestra más superficial, que era una muestra de control, en donde se esperaba una mayor señal ambiental. Digamos, si uno pensara el residuo como una interfase, iría con una señal ambiental más superficial que va disminuyendo hacia la roca, digamos, y una señal de registro que es mayor en la roca y menor a medida que se aleja uno de la roca. Entonces, siguiendo esa premisa, se trabajó con una primera muestra más superficial de control y luego con una más profunda en donde se esperaba mayor señal de residuo. Y se las comparó. Y no son excluyentes para nada, porque justamente venimos de decir que es un sistema abierto, ¿no? En donde hay un intercambio y hay una interfase allí, por supuesto. Pero sí se verificó que hay una mayor señal del ambiente y del posiblemente repositorio en las más superficiales, mucho más polen, hongos, y mucha menor señal de esta naturaleza en las muestras más internas. Básicamente ese sería.
Sí, Mariel también agrega que coincide en el sistema abierto y que las colecciones tienen mucho potencial. Con el sistema abierto vos te referís a que incluso la manipulación de las muestras por personal del museo o saliendo del campo o incluso en el laboratorio es parte de la historia de vida de esa muestra. Totalmente. Desde el momento mismo que algo se soterra, entra en una transformación que es permanente, ¿no? Es una ilusión el hecho de pensar que algo que esté estratificado es una imagen uno a uno con respecto a lo que ha sido sepultado. Entonces, bueno, si vamos a pensar eso en lo que esté estratificado, pensamos también lo mismo en las colecciones. Y todo, absolutamente todo, introduce un sesgo, ¿no? Todas las técnicas que usamos para muestrear, cómo montamos, cómo observamos, los microscopios que usamos, etc. Muy interesante, muchas gracias. Gracias. Bueno, Magda, ahora hacemos los 5 minutos de pausa. ¿O había un trabajo más aún? ¿Cuántos? Me parece que había uno más, ¿no? El siguiente trabajo. El de Pilar, ¿querés presentarlo? Sí. Ah, sí, justo sí. El nuestro. El último, este primer bloque, es el de Pilar Babot, Graciela Aguirre, Silvana Urquiza y Salomón Hoxman, Depósitos en muros, comensalismo ritual en las sociedades agropastoriles del segundo milenio, antes del presente, de la cuna meridional argentina. Bueno, buenos días a todos. Y, ¿se oye bien? ¿Perdón? Sí, se oye bien. Bien, buenos días a todos y todas, a los que no hemos saludado aún. El comensalismo define el marco en el cual el alimento es compartido y tiene como meta y como consecuencia la construcción de relaciones de sociabilidad. De allí dos afirmaciones de Bray acerca de que somos lo que comemos y según con quién comemos. Lo que diferencia el comensalismo ritual del comensalismo cotidiano son los tipos de agentes que participan de él, otros que humanos, por fuera del grupo familiar, con quienes se tejen relaciones y compromisos mediante los consumos compartidos. Esta noción se aproxima a la de celebración como una actividad pública, ritual, cargada de intenciones o efectos políticos y sociales, simbólicamente diferenciada de las actividades cotidianas tanto en sus propósitos como en sus aspectos formales que destacan la naturaleza extraordinaria del evento. Una forma particular de comensalismo de la que participan agentes humanos y no humanos es la que tiene lugar como parte del ciclo anual agropastoril en los Andes Centro Sur. En este tiempo cíclico, el comensalismo tiene también un fin propiciatorio y se materializa mediante el depósito de alimentos y otros dones en pozos excavados en el sustrato de la casa, el corral, las vegas y ojos de agua, entre otros sitios que varían según la ocasión. Dos momentos significativos corresponden a la señalada del ganado durante la estación húmeda y a la corpachada de agosto en la estación seca. En estas oportunidades, Pacha es convidada con diversos alimentos, bebidas y dones que son al mismo tiempo compartidos con las personas y el ganado presente. También puede tener lugar una instancia sacrificial. Entonces, se dice que Pacha está hambrienta y debe ser alimentada para evitar ser comidos en cambio. En este trabajo abordamos 4 depósitos de objetos realizados a lo largo de 5 siglos durante la segunda mitad del primer milenio de la era. Estos se ubican en el exterior del muro perimetral de un amplio recinto semisubterráneo descubierto, emplazado en una posición central en el sitio Punta de la Peña 9, Antofagasta de la Sierra, Catamarca, que fue usado en 3 ocupaciones sucesivas para el encierro de ganado camélide. De este modo nos referiremos a prácticas rituales realizadas en el espacio público en torno a un corral, un centro de la sociedad agropastoril puneña. Los depósitos constituyen rasgos de cavado y acumulación, espacialmente delimitados en relación al total del sector externo del muro, y también se identificaron elementos conspicuos aislados enterrados en el muro e intermuros con otros recintos. De este modo, puede sostenerse que la práctica de depositar elementos en muros e intermuros era significativa y se verifica desde el momento mismo de la construcción del zócalo.
Para comprender los posibles orígenes de estos rasgos y sus contenidos en prácticas rituales de ofrenda, sacrificio y comensalismo, analizamos los materiales recuperados en su interior y recurrimos a la etnografía andina que describe estos tipos de prácticas. La fauna de vertebrados incluye partes óseas, vellones, excrementos, pelos y plumas, mientras que los invertebrados están representados por exoesqueletos, capullos y pupas. Por la ausencia de pupas de mosca, que actúan en situaciones aerobias en el área, sabemos que los depósitos se cerraron al poco tiempo de ser introducidos los bienes en su interior. Esto también se desprende de la baja afectación por roedores y carnívoros del conjunto óseo y de la acción moderada del intemperismo. No obstante, el grado de incompletitud de los elementos óseos indicaría que los depósitos pudieron reabrirse para reanudar las ofrendas y volverse a cerrar de inmediato. La falta de un orden específico en tres de los contextos se explicaría por la modalidad de colocación de las ofrendas, las que se arrojarían, a excepción del pozo sur, en donde algunos materiales se recuperaron cuidadosamente dispuestos en torno a un monolito o huanca central. El pozo sureste parece haber sido reabierto en sucesivas oportunidades por la presencia de varios lóbulos, similar a lo que ocurre con algunos pozos en la actualidad. Se identificaron dos camélidos por depósito, una cría y un adulto o juvenil subadulto, excepto en el pozo sur, en donde no se recuperó cría. Las crías corresponderían a los eventos sacrificiales, predominando la lateralidad derecha, y nos permiten situar a los depósitos a fines del invierno, entre agosto y septiembre, mientras que los elementos correspondientes a juveniles subadultos y adultos son minoritarios y representarían el alimento cocido compartido, pues se trata de partes palatables, costillas y patas traseras, con frecuentes huellas de corte que se relacionarían con el descarne y preparación para el consumo. La representación de patas y cabeza en uno de los pozos encuentra similitudes en el uso actual de la trintincha para el 1 de agosto. Otro elemento faunístico significativo es un sello de guano o de material limo arcilloso rojizo en otro de los depósitos, un rasgo que se observa en las etnografías asociado a la clausura de estos ritos anuales. Los conjuntos arqueobotánicos contienen restos desecados, carbonizados y ocasionalmente coloreados. Como en el caso de la fauna, solo pudieron preservarse mediante un rápido soterramiento, ya que se encuentran a poca profundidad de la superficie. Se trata de alimentos que incluyen corontas de maíz y frutos de chañar, algarroba y otras fabáceas, es decir, alimentos dulces traídos de los valles, al menos 100 kilómetros de distancia desde Antofagasta, y salados potencialmente cosechados en la zona. También hay carbón y restos leñosos con huella de corte y de desbaste. En los depósitos ubicados al sur, los carbones proceden de la quema de 7 plantas entre iniciadoras de fuego, leñas y sahumadoras. Dos de ellas tienen claros usos rituales en la actualidad. Chacha se utiliza en los sahumos del 1 de agosto y con chachacoma se sahuma la hacienda en las señaladas de la estación cálida. Corresponden a una muestra pequeña de carbones grandes, pero no hay evidencias de fuegos encendidos en los depósitos. Así se trataría de quemas discretas originadas en el traslado de brasas desde otros fuegos que podrían vincularse con el encendido de sahumerios en pequeños receptáculos como el gran fragmento cerámico de la fotografía que contenía material resinoso en su interior. Entre los materiales vegetales destacan conjuntos de endocarpos de chañar con dos perforaciones en sus extremos que podrían haberse usado en manojos atados como instrumentos idiófonos de tipo chachcha, indicando una atmósfera ritual con la presencia de ritmos que en las etnografías andinas se vinculan a la propiciación del agua. También podrían haberse enhebrado en collares. El conjunto lítico incluye objetos tallados y modificados por abrasión. En el material tallado predominan los desechos de talla y artefactos formatizados fracturados, por lo que no se verifica la representación de una determinada clase instrumental. En cambio, destacan otros aspectos. En el depósito norte sobresale el contraste entre la materia sin modificar y la materia modificada, tratándose en el último caso de un objeto que se encontraba en uso y con un mantenimiento intensivo. En el pozo sur destaca la representación de desechos de talla de la gran mayoría de las rocas usadas en el primer milenio de la era, incluyendo fuentes locales y foráneas. Por lo tanto, podría haberse aludido de este modo al territorio lítico extendido y a las redes sociales que lo sustentarían mediante la representación del todo por la parte. Directa e indirectamente están representados también dos instrumentos agrícolas.
En el depósito oeste sobresale la presencia de abundantes desechos en sílice rosado. Se trataría de una masa rocosa intencionalmente fracturada mediante percusión dura sobre yunque, realizada exclusivamente para el rito, para reducir el material rocoso. Se suman otras tonalidades representadas por lascas de otras rocas, incluyendo una vulcanita baldeada que únicamente se encuentra en uso en el área en sitios anteriores de cazadores-recolectores. En el pozo sureste también se halló un artefacto completamente ventifacteado y por lo tanto recuperado de ocupaciones preexistentes para ser depositado durante el rito. Por lo tanto, en el conjunto lítico destacan el contraste entre la roca sin modificar y modificada, la selección del color y textura, la representación del territorio lítico, la rotura intencional y la apelación a las ocupaciones precedentes. Los instrumentos modificados por abrasión posiblemente fueron usados en el rito y abandonados a su término en el propio espacio ritual. Se destaca una lasca grande de cuarcita con modificación por abrasión, rayada con pigmento rojo, en donde el soporte podría no ser lo importante, sino la potencia del color, un aspecto que ha sido destacado en los sitios agropastoriles de la cuenca de Antofalla. Los demás elementos recuperados en los contenidos de los depósitos comprenden cuentas en mineral verde, blanco y concha, mineral no manufacturado, nódulos de atacamita, diferentes minerales coloreados, eventualmente asperjados. Dentro del material de cordelería se encuentra un elemento afín a una flor de vellón o chimpa y cordeles anudados de hilado overo o moliné, ambos elementos de ritos actuales. También se recuperaron objetos metálicos. En base a los resultados obtenidos, interpretamos estos depósitos en muros como testimonio de situaciones de comensalismo ritual entre humanos y no humanos en el seno de sociedades agropastoriles igualitarias. Se trata de ritos muy pautados o reglados, cargados de sacralidad según la alta recurrencia de elementos que se repiten en los distintos depósitos y a su vez con complejos requerimientos que implicaban elementos locales y otros traídos de diferentes lugares, así como objetos posiblemente manufacturados para la ocasión. La presencia de idiófonos indicaría el componente teatral que caracteriza y demarca el espacio-tiempo de las celebraciones públicas. Observamos elementos que marcan continuidades con el presente, mientras que otros lo hacen con sitios de ofrenda o entierro contemporáneos. Se trataría de eventos conducidos en el espacio público a fines del invierno austral, durante la estación seca, en torno a agosto-septiembre, en los cuales se actualizarían y reforzarían los lazos del grupo co-residente y de este con agentes no humanos significativos, el ganado, lo sagrado, y con su territorio extendido, incluyendo el implicado en las redes sociales de larga distancia. En este sentido, estaría involucrado el reclamo periódico del territorio, en otros términos, la territorialización de la sociedad agropastoril. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Bueno, me parece que ya tenemos una pregunta de Lidia, que no sé si quedó de la del trabajo anterior, o Lidia, vos querés consultar algo. Sí, muy interesante este trabajo y el anterior también. Y me quedó por decir, bueno, que yo coincidía plenamente con lo que estaban hablando con respecto a colecciones, ¿no? La importancia de poder extraer toda la información que es tan rica. Y gracias por todo lo que explicaste, Pilar, de lo metodológico y técnico, digamos, y lo que agregó Irene también con respecto al tema de ácidos y demás, y que desde ya no solo las colecciones tienen información que a lo mejor no se extrajo totalmente, sino que también tenemos materiales de excavación que no hemos completado su análisis. En el caso particular, digamos, materiales de Inca Cueva 5, de Alero 1, los que pudimos trasladar, por ejemplo, ¿no? Molinos, porque a veces hemos tenido que dejar en el campo o en Tilcara por el peso, ¿no? Pero, por ejemplo, alguna asada que pueden, y bueno, y está el tema de las vasijas, como que me quería enfatizar esto del cruce de líneas de investigación como algo tan valioso.
que estamos haciendo cada vez más, y veo que en este último trabajo también estás haciendo, están haciendo esto del cruce de información de distinto tipo, que parece como que, digamos, lo que podemos aprender no se agota. Y con respecto a lo que Pilar me habías preguntado del trabajo mío, de qué otros análisis de isótopos se habían hecho, me olvidé de hablar del párvulo. El párvulo también se analizó por isótopos estables en sus costillas de un lado, y lo que pasa es que al ser perinato, entre 9 y 10 meses lunares de vida, la señal que daba era la de la madre, y también daba un alto contenido de maíz. Eso nada más. Gracias, Lidia, por tus comentarios. Rocío Molar tenía la mano levantada y después Álvaro. Hola, ahí, ¿me escuchan bien? Pilar, bueno, hermoso el trabajo y me parece siempre destacar la importancia de los trabajos de hacer etnografía para poder interpretar el registro, sobre todo vinculado a la ritualidad. Muy bueno eso. Y te quería preguntar, vos hablas de productos dulces y productos salados en un momento. ¿En base a qué definís eso? Lo dulce estaría dado por el algarrobo, por la algarroba y por el chañar. Y lo salado estaría dado por el maíz. Básicamente, por ahora eso. Los análisis que siguen tienen que ver con ver cómo están elaborados estos alimentos, que se nos presentan también a primera, si nosotros los vemos a vuelo de pájaro, lo que vemos son desechos, residuos, pero en realidad hay todo un proceso tafonómico, hay un procesamiento que hay que, bueno, que ya lo han trabajado muchas autoras, ¿no? En el país inclusive, que hay que analizarlo con cuidado para ver realmente qué es lo que había allí. Por ahora es eso, Rocío. Y bueno, a propósito de lo que decías de la etnografía, lo dulce tiene una potencia muy fuerte en todo lo que tiene que ver con lo ritual mortuorio, con los rituales de ofrenda, por lo menos en el noroeste, en Andes. Gracias, gracias Rocío, gracias Pilar. Álvaro y después también Jorge Martínez también quería hacer otra pregunta. Álvaro. Hola Pilar, muy lindo tu trabajo. Quería preguntarte, no me quedó muy claro si estas plantas ahumadoras, mencionabas la chacha y otra planta más, estaban contenidas, digamos, dentro de un rasgo discreto. Creo que sí lo mencionaste, pero no me quedó muy claro si era el mismo depósito, el mismo contenedor, digamos, que mencionabas, o era un lugar aparte, pensando que por ahí en etnografía, digamos, las plantas ahumadoras son prendidas en lugares distintos, digamos, o y después puestas en estos depósitos, ya sean dentro de la, digamos, del pozo de la Pachamama y demás. Quería saber si estábamos hablando del mismo lugar. No sé, no me quedó muy claro eso. Sí, exactamente como has dicho vos. No hay evidencias de una quema in situ, o sea, de un fuego hecho in situ en los pocitos, sino más bien los carbones, y son carbones grandes. Entonces lo que estamos pensando sí es eso, que habrían sido traídos desde un fuego armado en otro lugar, y las especies coinciden con los fuegos que están, por ejemplo, identificados al interior del recinto, ¿no? En las sucesivas ocupaciones. Podría haber sido el mismo recinto el que proporcionara esos fuegos, y en un caso en particular hay un fragmento muy grande enterrado en uno de los depósitos, que es el de la fotografía, y tiene residuos resinosos. ¿No? Todas estas chachas, las coas en general, las chachas, las chachacomas, las sahumadoras son plantas que tienen gomas resinas, óleos resinas, ¿no? Y estos tipos de adhesivos que dejan justo estos tipos de residuos, entonces con múltiples microcarbones, así que muy posiblemente esté asociado a eso, a contener. Gracias. Gracias, Álvaro. Entonces sí, ahora Jorge Martínez quería hacer una pregunta. Jorge. ¿Está bien?
Buen día, ¿qué tal? Se me chifló internet de mi compu, perdón. ¿Cómo estás, Pili? Quería consultarte en cuanto a el lapso de ocupación, que no recuerdo muy bien de la estructura, y en relación justamente a la secuencia, si se puede hablar de esto que vos hablabas sobre reaperturas y demás. Es decir, ¿se está reactivando en definitiva el mismo espacio, el mismo pocito, digamos, el mismo sector ese para las sucesivas ocupaciones, o eso ha tenido variaciones, digamos, en lo espacial dentro de la estructura? Sí, gracias, Jorge. No hay lugar para hablar de tantas cosas, por eso hay que dejar de lado algunas. Nosotros lo que tenemos allí en ese recinto es una ocupación de los últimos 500 años del primer milenio. Los pozos han sido datados, tres de ellos, uno de los pozos, el que es más diferente en su composición y en donde las ofrendas están arregladas en torno al monolito, sería un pozo fundacional que tiene una cronología, la misma cronología del inicio de la ocupación del recinto. Los otros pozos acompañan la cronología del uso de la estructura. O sea, son dos cronologías que acompañan estos 500 años, digamos, ¿no? De ocupación del recinto. Entonces, lo que estoy pensando es que en años sucesivos se hacían distintos pozos, y en algunos casos, como en uno de los pozos del sur, muy posiblemente fue reabierto del sureste, en distintas oportunidades, porque empieza con dos lóbulos, después termina con un lóbulo, y hay como evidencias de distintos cavados, ¿no? Empieza como dos pocitos y después arriba es como que se homogeneiza. Ah. Sí. Ok, muchas gracias. Por ahí, para agregar, en la etnografía estas celebraciones son anuales, pero el registro no nos acompaña para poder decir eso, ¿no? Pilar, bueno, muchas gracias, Jorge. Alejandro Fernández nos dice que desde el canal de YouTube, Gabriela Musaubach nos pregunta si el residuo macro del fragmento cerámico, ¿qué características tiene? ¿Es posible saber si se usó para quemar allí o solo para contener tipos ahumador, además de resinoso? Un poco lo que comentaba antes, no tiene tizne en su interior, lo que sí tiene es un residuo resinoso que tiene muchos cristales, que tiene microcarbones, y es un poco la modalidad, es como se usa para, muy similar a como se usa actualmente con las ahumadoras, ¿no? Que se ponen algunas brasas en un contenedor, y la planta que se usa para sahumar en realidad se colecta para la ocasión, y es una planta verde, que está verde y no es leña propiamente, y se coloca sobre las brasas. Entonces lo que hay no es un fuego, sino que hay humo, ¿no? Por eso en ese sentido sería coherente. Claro. Bueno, creo que quedó claro entonces. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. Si no, bueno, vamos a... muchas gracias, Pilar. Interesantísimo tu trabajo, muchas gracias. Vamos a hacer entonces un descanso de 5 minutos solo, y volvemos con las otras 4 exposiciones que nos faltan. Entonces, simplemente un ratito, y en 5 minutos nos volvemos a ver. ¿Salimos? No hace falta que salgan. Ok, gracias. Si desean, pueden apagar sus cámaras y videos, sí, y tomarse unos minutos. Ok, sí. Gracias.
Hola, vamos a retomar en breve con las ponencias de estas segundas jornadas de arqueología de alimentación. Bueno, el trabajo de Sonia y Silvina, ¿no? Estaba fijándome que estuviesen conectadas ya. ¿Sonia? Sí, hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿empiezo a compartir? Espera que te presento un segundo. Dale. Perdón. No, por favor. Continuamos con el trabajo de Sonia Araya y Silvina Seguí. Análisis arqueobotánico y arqueofaunístico de Cueva Inca Viejo, Puna de Salta, Argentina. Bueno, gracias Irene. El objetivo de esta exposición es presentar de forma conjunta los análisis arqueofaunísticos y arqueobotánicos del sitio Cueva Inca Viejo, cuyos restos provienen del periodo tardío Inca, ya que este sitio nos brinda un contexto propicio para analizar la forma en que se integró la explotación de recursos alimenticios y las prácticas rituales. Cueva Inca Viejo está ubicado al sur de la Puna de Salta, a 15 kilómetros del límite con Catamarca, en un cerro con el mismo nombre que está rodeado hacia el sur por el Salar de Ratones y hacia el este por el Salar Centenario. Cabe mencionar que a 2 kilómetros del sitio existe un poblado de gran magnitud con la misma temporalidad. La cueva es un sitio de difícil acceso y está emplazada a 4.312 metros sobre el nivel del mar. Y se trata de una cueva profunda, constituida por distintas oquedades y galerías, y hasta el momento no conocemos las dimensiones completas de la cueva, pero sí podemos afirmar que gran parte de las galerías están relacionadas con la actividad minera por parte del Imperio Incaico. Se ha mencionado que uno de los principales intereses durante la expansión incaica en el noroeste argentino fue el aprovechamiento de los depósitos minerales. Y en ese sentido, la cueva parece haber funcionado como una fuente de turquesa, un mineral muy apreciado por la elite cusqueña. Esto lo sabemos gracias a los análisis de identificación del mineral llevados a cabo por Patricia Solá y Mariana Rosenbuch. Y entre las evidencias se encuentra la intensa modificación antrópica del cerro, hay socavones, caminos y estructuras a lo largo del cerro, y dentro de la cueva hay evidencias de galerías de origen antrópico con marcas de piqueteado en las paredes, martillos líticos, cueros que podrían haber sido utilizados para sujetar esos martillos y cuentas de turquesa. Si les interesa profundizar sobre esto, nuestro director tiene artículos publicados y Federico coloca también. Es importante destacar el vínculo entre estas actividades económico-mineras y aspectos simbólicos rituales en los Andes. Se ha mencionado que para los incas las minas eran consideradas huacas de gran poder, y esta idea se refuerza con el hallazgo de esta estructura de gran tamaño que tapa visualmente la entrada de la cueva, y que denota una apropiación simbólica de este espacio productivo por parte de los incas. Dentro de los materiales hallados, además de la estructura que nos permiten sostener la ritualidad en Cueva Inca Viejo, se encuentran las plumas de origen alóctono, el puzno, que es el contenido del vientre de los camellos arrojado en estado fresco a las paredes, representaciones de jaguar, aríbalos, sevil, monolitos. Estos fueron hallados en diversos ushnus y estructuras ceremoniales incaicas en los Andes centrales, y en esos casos fueron relacionados con rituales de libación de bebidas y culto a los ancestros. Y también encontramos una ofrenda que es parte del análisis de hoy. A partir de todo este material, se plantea que en el sitio confluyen aspectos económicos relacionados con la producción minera, aspectos de interacción macroregional por estos materiales alóctonos y aspectos simbólicos rituales. Partimos del concepto de Tamara Bray, de comensalidad ritual, donde dice que es un campo en donde se producen y reproducen relaciones sociales, y el criterio que define para distinguir la comensalidad ritual es que de alguna manera se diferencian simbólicamente de las actividades cotidianas en términos de forma, acción o propósito. Pero a veces, arqueológicamente, es muy difícil acercarnos a la alimentación como un hecho social total,
más allá de la subsistencia. Y pensábamos que a partir de las particularidades que tiene esta cueva, podría ser una buena oportunidad para evaluar los patrones específicos. Bueno, a partir de esto presentamos la evidencia. La evidencia arqueológica se analizó con criterios de uso corriente en la bibliografía. La identificación a nivel orden muestra un predominio de Artiodáctila y a nivel familia de Camelidae. Solamente hay 4 especímenes que caen por fuera de los camélidos, lo cual nos sorprende para la área, pero bueno, nos habla de la baja diversidad taxonómica. En cuanto a la representación de partes óseas de camélidos, se puede señalar la evidencia de casi todas las unidades anatómicas que componen el esqueleto, pero igualmente se detecta un predominio del esqueleto apendicular por sobre el axial, y lo cual es esperable en cualquier situación de traslado de partes esqueletarias. Y no parece haber un sesgo de densidad ósea. Pero bueno, con el objetivo de clarificar más este punto, se utiliza el PEB, y es evidente que hay un pico porcentual de las manos y los pies de los camélidos. Una explicación posible puede ser que se incluyó a los metacarpo, a los metatarsos, y a los que no se pudieron identificar como metapodios, y también a los carpianos, tarsianos, falanges. Pero, sin embargo, tiene un valor conceptual bastante más alto que el promedio de las patas delanteras y traseras. Otra posible explicación podría ser la densidad ósea, pero como mostramos los valores, no coincidiría. ¿Y por qué la densidad ósea? Porque las manos y los pies están compuestos por huesos de alta densidad ósea. Pero al mismo tiempo están representados en buenos picos como las vértebras de la columna, y son huesos de baja densidad ósea, así que no sería esa variable la que explica este patrón. Por otro lado, en relación a las marcas antrópicas, se evidencian en más de un 17%, esto es similar al hallado en otros sitios que hemos analizado, se registran diferentes variabilidad de marcas, queda pendiente ver cómo se distribuyen estas marcas en los especímenes, que es lo que, el paso que queremos seguir. Por su parte, las marcas no antrópicas son casi el 12%, y los agentes representados son los roedores y en menor medida los carnívoros. El estado de materialización, en realidad, la mayoría de los huesos no se encuentran materializados y tampoco se encuentran manifiestos los grados más altos de materialización, de 3 para arriba. Lo que nos habla de una preservación natural muy buena de los restos óseos. La muestra bajo estudio, entonces, permite afirmar una alta integridad. Y teniendo en cuenta esto, el principal agente fue el antrópico en la acumulación del conjunto. Sobre los camélidos se procedió a realizar un análisis osteométrico para profundizar sobre esta baja diversidad y poder distinguir dentro de ellos morfotipos. Los estudios permitieron dar cuenta de un predominio de taxones de morfotipos pequeños, y a su vez hay algunas medidas que caen dentro del rango de tamaño que podría incluir tanto llamas como guanacos o vicuñas y guanacos. Por el momento, los valores no permiten detectar la presencia de morfotipos grandes o muy grandes. Solamente por fuera de esto hay un maxilar con dientes que, comparado con las muestras de referencia, sí es un tamaño grande, similar a las denominadas llamas cargueras. Este patrón hacia morfotipos pequeños no es nuevo en la Puna en periodos tardíos. En la Puna de Catamarca, por ejemplo, se documenta, pero nos preguntamos si esta tendencia en este sitio, con aspectos rituales tan explícitos, no nos está sugiriendo algún aspecto de selección de especies de camélidos para su uso ritual. O más aún, si existe algún tipo de relevancia en la forma de obtención, es decir, el aprovisionamiento por pastoreo o caza. Lo dejamos como un interrogante. Esto de no encontrar llamas es destacar porque si tenemos en cuenta, digamos, las fibras de llamas halladas en el sitio, los motivos de caravanas, estos son camélidos en fila, atados y guiados por un antropomorfo, y además los motivos de camélidos con carga, más las sogas, nos llama la atención que no encontremos morfotipos grandes. Bueno, todo esto junto a las plumas, al sevil, nos permite afirmar que Cuenca Viejo formó parte de un circuito de interacción macroregional. Sony, no sé si prendes el micrófono. Ahí va.
Bueno, hola a todos. Con respecto a los estudios arqueobotánicos, los restos hallados corresponden a restos de maíz, algarrobo, chañar, porotos, mate, sebil, ají y zapallo. Siguiente. Bueno, como ven, los restos se encuentran en muy buen estado de conservación y la mayoría de estos recursos crecen más comúnmente en lo que son valles mesotermales o en las yungas en el caso del sebil. Siguiente. Bueno, uno de los estudios que se llevó a cabo fue el análisis del procesamiento de los algarrobos. Para esto se tomó como referencia los trabajos de Ailén Caparelli. Estos estudios fueron aplicados a los endocarpos recuperados en este sitio y se obtuvo como resultado que los mismos fueron procesados para la preparación para obtener bebidas, tanto como la ñapa como la loja. Estos productos finales no poseen visibilidad arqueológica como macrorrestos, es decir, que lo que estamos viendo son los residuos generados en su procesamiento. Esto nos da la pauta de una preparación en el sitio de estas bebidas. A su vez, cabe destacar que dentro de la cueva, en uno de los afloramientos rocosos, se halló un mortero, que podría haber sido utilizado para la molienda de los mismos. La preparación de estas bebidas en el sitio debe entenderse en el marco del contexto del mismo. Y en este sentido, el uso de estas bebidas en actividades ceremoniales o rituales ha sido documentada tanto a nivel etnográfico como arqueológico, y en este sentido la recuperación de un aríbalo en esta misma cueva refuerza esta idea. De todas maneras, hay que tener en cuenta también que el uso de estas bebidas no es exclusivo de este tipo de contextos y también se lo encuentra en otros sitios en contextos domésticos. Siguiente. Bueno, otro de los estudios que se realizó, sobre todo en el caso de los maíces, tiene que ver con la identificación de las variedades. Este estudio es importante ya que la variabilidad subespecífica se relaciona con diferencias en cuanto al tiempo de maduración de los cultivos y las posibilidades de siembra en ambientes a distintas altitudes, lo cual incide en este caso en las estrategias de obtención. Es decir, nos permite ver si hay variedades factibles de ser cultivadas o no en sectores puneños. En función de esto, analizar el rol de las interacciones sociales en la obtención de los mismos. A su vez, el análisis de las variedades nos da información sobre las diferentes preparaciones vinculadas a distintos tipos de usos y formas de explotación del maíz. El siguiente. Bueno, estos son los resultados que se obtuvieron de una muestra de 112 granos. Los mismos pudieron ser adscritos a algunos de estos tres grupos. Algunos fueron adscritos al grupo de endospermas aguinosos, de maduración tanto temprana como tardía, como son las variedades Capi y Culi. Algunos otros granos fueron adscritos al grupo de los endospermas vitrios o córneos, de maduración temprana, entre los cuales se identificaron las variedades Pisingallo, Perla y Morocho. Y por último, algunos granos se identificaron con este grupo de endosperma mixto, de maduración temprana, en el que se combinan ambos tipos de endosperma, y fueron identificadas las variedades azul, marrón, amarillo chico y socorro. Como vemos, la mayor parte de la muestra corresponde al grupo de endosperma harinoso o mixto. Con respecto al modo de obtención, bueno, los especímenes de maduración temprana son los que mayor probabilidad tienen de adaptarse a este tipo de ambientes, sin embargo, igual no se han registrado hasta el momento en el sitio evidencias de estructura o herramientas vinculadas al cultivo en el área. Bueno, por otro lado, los de maduración tardía muy probablemente fueron obtenidos a través de procesos de interacción, ya que las condiciones ecológicas del área hacen poco probable su cultivo in situ. Siguiente. Bueno, acá vemos que un 44% de los granos fueron asociados con alguna variedad, pero después tenemos que un 36% fueron asociados a alguna variedad, pero con reserva. Y un 20% no fueron asociados a ninguna variedad. En este último caso se debió en parte al grado de fragmentación de los granos y en parte a que algunos presentaban combinados caracteres de distintas variedades. En la mayoría de los casos en que los granos fueron asociados sí, con alguna variedad, pero con reserva, fue principalmente por presentar dimensiones más pequeñas, principalmente de su longitud, con respecto a las mismas variedades de referencia actuales. Aun cuando en muchos casos no se puede establecer con exactitud las variedades, ya el hecho de clasificar los especímenes de acuerdo al tipo de endosperma es importante ya que nos permite generar hipótesis sobre el modo de obtención
y discutir las potenciales prácticas de preparación y transformación del maíz en distintas comidas. Siguiente. Bueno, en relación con esto, tradicionalmente se han registrado distintos usos para las variedades que fueron identificados, y que van desde la preparación de distintos tipos de harinas para elaborar distintos tipos de comida, o la producción de pochoclo, o hasta bebidas como la chicha. En función de esto, se analizaron alteraciones en los granos que se relacionen con estas preparaciones. Como se puede ver, los granos a veces parecen fragmentados, o fisurados, hinchados, con la testa o tostada, arrugada, en algunos casos les falta parte del pericarpio. Siguiente. Bueno, casi la mitad de los casos, los granos fueron presentados en algún tipo de alteración. Las alteraciones más comunes fueron el fragmentado, el reventado, tostado. En algunos casos les faltaba parte del pericarpio. Algunos granos estaban fisurados, hinchados. Y algunos presentaban el pericarpio arrugado. La siguiente. A nivel microscópico, se tomaban como referencia los trabajos de Pilar Rabot para analizar de manera preliminar muestras de almidones de alguno de los granos que presentaban alguna alteración con el fin de complementar la interpretación sobre su posible procesamiento. Bueno, como resultado, los patrones de daños presentes en los gránulos se vinculan principalmente con la exposición al calor y la molienda. Sin embargo, no se descartan en algunos casos la influencia de procesos postdepositacionales. Siguiente. Bueno, a modo de conclusión respecto a los estudios arqueobotánicos, podemos decir que en la cuenca de ratones, para momentos tardíos, la explotación de recursos vegetales, tanto silvestres como domesticados, fue una de las estrategias que formaba parte del nicho económico de estas poblaciones. La interacción macroregional debió cumplir un rol central en la obtención de la mayoría de estos recursos. Esta explotación se caracteriza por la incorporación y el aprovechamiento de maíces con características y formas de preparación diversas. Y por último, bueno, la preparación de bebidas de algarrobo en este sitio puede ser entendida en el marco de actividades de comensalidad ritual, dadas las evidencias contextuales, en donde se puede pensar que no solo quizá el momento del consumo o del compartir estas bebidas en el sitio, como lo sugiere la presencia del aríbalo, sino también el momento de la preparación, así como el descarte in situ de los desechos, pueden formar parte de actividades de carácter ritual. Siguiente. Bueno, y ahora sí, ya a modo de conclusión general del trabajo, podemos decir que Cuenca Viejo habría sido un sitio importante en el traslado de información, bienes y recursos por parte de individuos y o grupos caravaneros en el marco más general de sociedades con nichos económicos predominantemente pastoriles. El análisis conjunto del registro arqueofaunístico y arqueobotánico ha permitido realizar una aproximación a la comensalidad en Cuenca Viejo, un contexto donde existió una interrelación de aspectos económicos, rituales y caravaneros durante los periodos tardíos e Inca en la Puna de Salto. Los hallazgos se interpretaron, siguiendo Bray, como pertenecientes a la esfera ritual, debido al contexto no doméstico de los hallazgos y la naturaleza aparentemente pública de las actividades. Pero lamentablemente hasta el momento no encontramos en los restos alimenticios un patrón característico. Es decir, que ni la presencia de los recursos alimenticios hallados y su forma de explotación pueden por sí solas permitirnos hablar de comensalidad en carácter ritual, ya que no se diferencian de los patrones que podemos encontrar en contextos, por ejemplo, domésticos. Siguiente. Bueno, en este sentido, solo si tenemos en cuenta la abundante evidencia contextual asociada con la evidencia arqueológica, arqueobotánica, es posible esbozar una interpretación de comensalidad ritual. El carácter relacional de la comida hace que no encontremos ningún patrón específico en este sitio, sino que es el conjunto de prácticas, el quiénes, dónde y cómo, y no el qué, lo que conforma una materialidad específica de contextos rituales. Finalmente, resta profundizar este análisis, observando otras variables que nos permitan ver si a un nivel más sutil existen patrones de comensalidad ritual distinguibles a partir de los restos alimenticios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Sonia y Silvina. Bueno, veo que hay manos levantadas, así que no sé quién fue el primero que levantó la mano. Vamos con Juan Pablo Millano, en el orden en que me aparecen las pantallas a mí. Bueno, sí. Hola,
Hola a las dos. Muy bueno el trabajo, me encantó. Sobre todo la mezcla, ¿no?, de las dos líneas para hablar de este contexto de la cueva. Una pregunta específica para Silvina. Vi ahí que mostraste una foto, llegaste a decir algo de la casa, pero no profundizaste un poco quizás por el tiempo. Y había una foto de una punta, no sé si era clavada en un hueso de algo, no sé de qué, pero si podías explicar un poquito más eso y qué pensás sobre las estrategias de caza, sobre todo considerando el contexto, ¿no? Que si tiene esta cuestión de lo ritual, de la comensalidad, no sé si se puede llegar a esperar algún tipo de cacería colectiva, selectiva, como estaban diciendo recién, o considerando también esta punta aislada en un hueso, sea más una caza individual. Bueno, primero les muestro la punta. Esta es fragmento de epífisis distal de tibia. Y este hueso estaba articulado, tenía cuero, pelo, todo completito. Era una vicuña. Y gracias a que las polillas me comieron todo el pelo, los tendones, todo, encontramos que tenía clavada esta punta de proyectil. Mira, hay bastantes análisis líticos en sitio, hay una cantidad importante de puntas que pueden ser asignadas a diferentes temporalidades. Lo que nos llama la atención de la casa, como dijimos, encontramos morfotipos pequeños en diferentes lugares de la puna para momentos tardíos. Pero este sitio se encuentra muy aislado y es de muy difícil acceso. Y a 2 kilómetros está el poblado donde tiene grandes corrales. Entonces, imaginamos que mantener esa práctica ahí podría haber sido bastante costosa. Sobre si eran colectivas las casas, sobre eso, la verdad que se nos escapa al momento. No sé qué más me preguntaste, perdón. Bueno. No, eso está bien, porque me había llamado la atención la punta clavada y quería saber un poquito más. No, pero sí, como decís, no es raro que en los contextos tardíos incas, en la puna, predomine la vicuña. De hecho, es más la regla que la excepción, me parece. Totalmente. Y lo que más me llama la atención es este contraste de materialidades. Encontramos huesos de vicuñas, asignables a vicuñas, a morfotipos pequeños, pero el resto de materialidades, cueros, vellones, arte rupestre, nos está hablando de estrategias pastoriles. Entonces, es interesante la ausencia, digamos, de morfotipos. Y con respecto a la casa, también tenemos en el sitio una cantidad importante de astiles. Inclusive tenemos un astil que tiene inserta una pluma con pintura. Hay que ver por eso, ¿cuál es la simbología de la casa para esos momentos? Vemos como mucha energía puesta en estos astiles. Buenísimo. Perdón, si no contesté. No, está bien, buenísimo. Gracias, Silvín. Vamos. Nurit, ¿tenés una pregunta? Oh. Ahí está. Sí, aquí estoy. Sí, bueno, obviamente me parece igual, lo mismo pienso respecto a unir las dos líneas de investigación, y parece buenísima la clasificación que han hecho sobre los granos de maíz, la pregunta, lo que les quería preguntar es realmente qué piensan de toda esa que no se pudo identificar, que no pudieron identificarlo, qué piensan realmente, y esta cuestión de la vinculación con las razas establecidas para la quebrada de Humahuaca. Es como que va más allá del trabajo de ustedes, me parece está bárbaro, y que tenemos que sacarnos como de encima esas razas, porque en realidad esa... lo que no se puede identificar probablemente sea alguna variabilidad perdida, inclusive sean razas que no, algo que no llegó hasta hoy. Entonces, con esta clasificación en duros, dulces, harinosos,
semiarinoso, blando. Nosotros creo que abarcamos lo que necesitamos ver, que es tiempos de maduración, posibilidades de cultivo en el lugar, preparaciones, posibilidad de hacer bebidas. Entonces, eso, quería saber qué piensan. Inclusive, hemos presentado como póster una clasificación de maíces para Mendoza y Neuquén, y también era como que nos teníamos que sacar de encima la clasificación, no sacar de encima, todos usamos las clasificaciones de Cámara y de Parodi, de base, obviamente, pero comparar maíces tan alejados con la quebrada de Humahuaca es como que esta otra clasificación creo que no sirve más. Sí, sí, coincido totalmente con vos. Este estudio de las variedades de maíz surgió en realidad por la pregunta de respecto, bueno, la mayor parte del resto de los vegetales que aparecen son más típicamente alóctonos, pero bueno, en el caso de los maíces, algunos pueden ser cultivados en altura. Entonces, ya de por sí la clasificación al margen de las variedades en estos tipos me permitía generar hipótesis respecto a esto. Y respecto al tema de las preparaciones, por eso, al margen de identificar variedades o no, por lo menos esto me permitía entrar en ese tema. Y con respecto a la variabilidad, es claro que a nivel arqueológico es una variabilidad mucho mayor que la que se encuentra en los marcos de referencia. Uno a veces termina como encorsetado en esas clasificaciones. Por eso gran parte, no los pude ascribir a ninguna variedad directamente por presentar combinaciones completamente disímiles respecto a las variedades actuales. O en muchos casos pasaba esto de que, bueno, sí, pero con reserva, porque bueno, hay una serie de características que sí coinciden, que podrían ser, pues, o sea, coincidir con alguna variedad, pero me pasó a encontrar este patrón de que decir, bueno, todos estos granos me coinciden con alguna de estas variedades, pero claro, en su longitud eran todos mucho más pequeños, por ejemplo. Y también pensar, no sé si se debe este patrón a estas variedades que no se mantuvieron actualmente, o si tienen que ver, no sé, con un proceso de procesamiento, de descarte de alguna preparación en la que, no sé, los granos más pequeños de los ápices se estén descartando y lo que yo estoy encontrando son los más pequeños, o, no sé, quizá con alguna adaptación de variedades que se cultivan a menor altura, que se estén cultivando en la puna y que eso haya limitado su crecimiento, como que me genera un montón de... tratar de hacer este análisis me generó más preguntas que respuestas. Pero bueno, los efectos de pensar en términos de modos de obtención y posibles preparaciones, ya esa gran clasificación, por lo menos en términos de endosperma, a mí me sirvió para eso. Pero sí coincido en que la variabilidad es mucho mayor a nivel arqueológico. Gracias. Y a propósito de eso, Nuri, te quería decir que dejé un comentario en tu póster que me resultó sumamente interesante leerlo, y bueno, también para traer y recordar a todos que los pósteres están para que entren, para que dejen sus comentarios, y bueno, que sigamos la discusión, digamos, durante las próximas semanas de jornadas, también en la plataforma de póster. Ese póster es la primera autora es Karina Llano, que, sí. Y yo estoy por los maíces, pero me estoy metiendo ahí en el COA, digamos, pero no soy no es mi mérito, digamos. Bueno, ya vamos gracias. A ver la pregunta. Dale, gracias por la aclaración, y si tiene que ver con esto de los tiempos de maduración, sí. Si llevan a un calendario también de preparación de distintas recetas. Digamos, si el tiempo en que aparece, es en que se puede cosechar cada tipo de variedad, también marca en qué momento del calendario se preparan cada una de las recetas que precisan esas variedades. Pero bueno, después las seguimos offline. Tenemos preguntas de Pilar Babot y de Lidia García. Bueno, vamos con Pilar y luego con Lidia. Y ahora nos fijamos si también hay algo más en el YouTube. Muy, muy lindo, chicas, el trabajo. Les quería preguntar, primero, me pareció buenísima la discusión que surgió recién, y me parece, Sonia, que lo que tendrás que hacer, en lugar de dejarlo como no identificado, es proponer vos qué es lo que surge de ese conjunto de no identificados, cómo los identificarías vos, ¿no? Que puede servir también para que después otros comparen con tu material. Y después quería consultarte para identificar los modos de preparación del maíz, ¿en qué te has basado?
Lo que hice fue consultar bibliografía tradicional sobre las preparaciones tradicionales que se conocen. Por lo menos para ver si, bueno, en estas variedades se utilizan para tales comidas, bueno, por lo general son sometidas a procesos de hervido, de tostado, de molienda, y poder ver eso después a nivel macro y microscópico. También, bueno, he hecho trabajos etnográficos con la comunidad de Matancillas, pero bueno, las preparaciones son similares a las que se presentan en la bibliografía en general. Pero en relación a los daños, ¿contra qué has comparado? ¿Tenés alguna colección? No, lo hice para el caso de los porotos, para el caso de los maíces, no. No, algunos eran observables, digamos, a simple vista, en los granos tostados o hinchados, para algunos por efecto de calor, bueno, algunos están hechos completamente por choclo, y bueno, el grado de fragmentaciones también es alto. Ahí también pueden estar jugando procesos postdepositacionales, obviamente. Y sería bueno que sistematices eso también hacia otros, sí, podemos después comparar. Es un trabajo muy preliminar este, que está todavía en proceso. Y una pregunta para las dos, cuando ustedes miran el sitio, quizás si trabajan en distintos locus, la composición de la fauna y la flora es variable, pensando que había gente que estaba trabajando en ese lugar también, entonces tiene que haber habido un consumo cotidiano y a su vez un consumo ritual en distintos lugares, ¿no? Sí, nos llama la atención la diversidad, sobre todo esto, en que la cueva está, el recinto principal es como la entrada de la mina, ¿no? Y tenemos enfrente, a 2 kilómetros, un poblado incaico con 92 estructuras, corrales, fuentes de agua. Entonces es como, bueno, ¿por qué en este contexto se están apareciendo toda esta diversidad? Si tiene que ver con una utilización ritual, porque si uno lo piensa más en términos cotidianos, esperás que la gente... Las actividades más cotidianas se llevan a cabo en el poblado. No sé si Luis, si querés agregar algo. No, a ver si entendí bien, en la distribución de esta gran galería de donde provienen la mayoría de los sondeos, hay cierta homogeneidad en la distribución de la evidencia arqueológica, salvo en las entradas de las oquedades. Ahí generalmente hay una concentración de materiales que tiene que ver con mantos de plumas, por ejemplo, o la ofrenda que mencioné proviene también de ahí. Es algo que se ha planteado para los Andes centrales, del depósito de ofrendas cuando uno se introduce en la tierra, en las profundidades. Pero bueno, por ejemplo, el patrón de la ofrenda en relación a la arqueología es similar al resto. La única diferencia tiene que ver con el nivel de fragmentación y no sabemos si es porque justamente se están depositando camélidos más enteros o por procesos postdepositacionales que hacen que no se fragmente tanto. No sé. No sé si te contestamos, perdón, Pilar. Bueno, y vamos con la pregunta de Lidia. Hola, gracias. Bueno, yo me quedé con lo de Juan Pablo. Coincidentemente me llamó la atención la imagen de la puntita que estaba clavada, ¿no es cierto? ¿A qué me hizo pensar? Si tiene características unifaciales, esa punta me hace acordar muchísimo a la única punta que yo heredé de Carlos Asquero del alero 1 de Inca Cueva cuando empecé. Eso y un fragmento de cerámica. Después yo encontré 2 más de características morfológicas similares. Después, a través de Madrazo, comentando, bueno, encontré otra en el talud que se parecía a las de Inca Cueva 7, digamos, pero que puede ser, no está muy lejos, a las que son lanceoladas chicas, ¿no? Que estaban enmangadas con mástic. A través de Madrazo, cuando le consulté inicialmente, él me lo vinculó con Alfarcito, esa puntita, la clásica, la que se parece a la foto que mostraron, con los sectores de Benedetti A y B.
Y también me fijé en lo que había analizado Patricia Escola, los cuatro sitios que ella trabajó para su tesis, que coincidían. O sea, que en un primer momento estuve tomando la punta como un indicador. Estamos hablando del 3000 antes del presente. También están las discusiones de Norma Rato con respecto a lo tipológico, lo morfológico funcional, y ella orientándose todas sus investigaciones a que tuviera que ver con lo funcional en relación a la casa, ¿no es cierto? O sea, para mí esa puntita me abrió un montón de preguntas, ¿sí? Como para profundizarlo, porque ustedes están hablando de lo inca, pero están ahí arriba, bien arriba, están más arriba que Tomayoc, y están cazando, y esa es la punta. Entonces, muy interesante, muy buen trabajo. Sí, está interesante, y además hay una variabilidad importante de puntas. Queda mucho por trabajar, es un sitio que es difícil de abarcar, y de hecho nosotras tenemos muchas autocríticas, que queríamos presentar mucho más de lo que presentamos, pero no alcanza el tiempo, y cuando empezamos a integrar las diferentes líneas es inabarcable, la verdad que bueno, es fascinante. Sí, coincido. Florencia tiene la mano alzada. Y bueno, yo coincido con todos en felicitarlas por el trabajo, y quería consultarles si tienen material de, ustedes hablan de poblado que salga de minas, es así, y si tienen material para comparar, o bueno, si lo tienen, si lo van a analizar, o si lo analizaron, y si podían contar algo sobre eso. Sí, tenemos material analizado. En relación a las arqueofaunas, el nivel de fragmentación en Abra de Minas es mucho mayor, y los estadios de meteorización también cambia bastante. La preservación de Cuenca Vieja es única. Tenemos tendones, tenemos huesos con médula todavía. Entonces, es a veces bastante injusto comparar los patrones por eso, porque está muy sesgado por factores tafonómicos el poblado. Pero sí, hay predominio de camélidos, como en todos los casos. En relación a las partes esqueletarias, se muestra más equilibrado. No pasa esto de que esté representado el esqueleto apendicular más que el axial. En el poblado es equilibrado. Entonces, también nos todo está en proceso, digamos. Es parte de la tesis doctoral que tengo que empezar a escribir. Bueno, yo tenía una pregunta más también. con respecto a este aríbalo y al registro de Algarroba que encontraron, ¿cuán cerca o lejos están los bosques de Algarroba del sitio? 100 de kilómetros, la verdad es que no hay en ninguno de los alrededores, o sea, es que ir de tierra abajo. Por eso planteamos la hipótesis de que fueron obtenidos a través de la interacción. Y con respecto al aríbalo, no fue recuperado por nosotros, sino que fue recuperado hace unas décadas de esta cueva por parte de algunos montañistas del Club de Amigos de la Montaña, y fue llevado al Museo de Cachi. De parte de la colección de este sitio está en el Museo de Cachi. Pero surgió de la cueva, y como decía Silvina, los restos, o sea, aparecen en todos los sendos que hicimos en la cueva, aparecen algarrobos. O sea, que no es que propio de un solo sector, sino que aparece por toda la cueva. Estaría buenísimo, no sé, hacerle un análisis de micro restos al aríbalo. Sí, sí. Tenemos no, fragmentos okay. De aríbalos en Abra de Minas. Ahí claro, sí tenemos. Okay. Claro, frente, sí. No, es muy interesante el tema del traslado del recurso, y les quería preguntar si además, no sé si han tenido la oportunidad de excavar algún fogón, pero si han encontrado evidencia del uso de la leña, además del fruto. Ya el hecho de que hayan trasladado el fruto y hayan fabricado in situ las bebidas es una evidencia muy interesante. Con Juan Pablo, nosotros, bueno, y Norma Rato, obviamente, estudiamos... un contexto de San Francisco Inca en la puna transicional de Chasthuil, en donde hallamos evidencia de el consumo de bebida a base de algarroba, bueno, aloja,
pero a través de los residuos en la cerámica, no, ninguna evidencia de producción in situ, digamos, como que hubiesen trasladado en los mismos aríbalos la bebida. Me llama mucho la atención esto de la producción in situ de la bebida. Sí, a mí también, porque por ahí uno esperaría, o sea, se lo imagina en el momento escenográfico, y dice, bueno, preparan, hay un mortero comunal, por ejemplo, en Abra de Minas enfrente, y dice, bueno, preparan las algarrobas ahí y traen la bebida en el aríbano a hacer una... es una ceremonia o algo, no, lo están claro, como algo que suben, hacen su ceremonia, claro, y bajan, no. Como que por eso digo, quizás este carácter ritual se extendía no solo al momento del compartir o del consumo, sino de la preparación o los desechos incluso. Sí, por eso es muy, nos llamó la atención también a nosotros. Bueno, y también destacar la preservación excepcional que existe, es impresionante. Sí, por eso creemos que es una oportunidad para sacarle jugo, a ver si encontramos algún patrón específico. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Las felicitan en el YouTube Marcela Leipus y Marisabel González. Lidia está levantando la mano. Si puede ser cortita porque ya nos pasamos un poquito el tiempo. Gracias. Sí, algo muy, muy cortito, que lo del pochoclo que mencionaste para mí es el mote, y el mote en la observación participante es lo que se come como desayuno y lo que se lleva al cerro a pastorear los animales, nada más que eso. Gracias. Muchísimas gracias, Lía. Y muchas gracias, Silvina y Sonia, muy linda su presentación y con mucho futuro y mucho trabajo por hacer. Fabia, muchas gracias. Bueno, vamos a ir al siguiente trabajo, que es el de Nurit Olisiewski, Rocío Molar, Guillermo Arregüez y Jorge Martínez, Plantas alimenticias, presencia de maíz y quinoa en un contexto funerario temprano, Quebrada de los Corrales, Tucumán. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bien. Bueno, si lo presento yo, estamos los cuatro autores, por si después hay preguntas, ¿sí? Bueno, el propósito de esta presentación es reflexionar en torno al concepto de planta alimenticia mediante el análisis de un caso en el que dos recursos vegetales que encuadran sin dudar en esta categoría no se utilizaron para alimentar a seres vivos en un 100%, digamos, no fue su objetivo específico. Nos referimos a la presencia de maíz y de quinoa en un contexto funerario cazador-recolector del sitio Puesto Viejo 1 de la Quebrada de los Corrales en la provincia de Tucumán. Bueno, la Quebrada de los Corrales se ubica por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar en el norte del sistema de la Sierra de la Conquija, en el oeste de la provincia de Tucumán. Es una microrregión arqueológica que tiene unos 28 kilómetros cuadrados de superficie y abarca la cuenca inferior, media y superior del río Los Corrales. En la cuenca inferior se ubica Cueva de los Corrales 1, que tiene una persistencia, ocupaciones intermitentes entre 3.000 AP y 650 AP. Luego, en todo lo que es la cuenca media y algo de la cuenca superior, se ubican las áreas productivas, que son andenes y corrales que cubren una superficie aproximada de 450 hectáreas y están asociadas al primer milenio de la era. Y en la cuenca superior se encuentra la localidad de Puesto Viejo, a lo que hemos denominado una aldea, constituida por al menos 47 unidades residenciales de tipo patrón tafí, correspondientes al primer milenio de la era, pero seguramente fueron más, pero están muy erosionadas, probablemente llegaron a 80.
al sur de Puesto Viejo. Esto dice PB1 y PB2 porque está dividido con fines de estudio nomás, Puesto Viejo 1, Puesto Viejo 2. Al sur se encuentra el sitio Taller Puesto Viejo 1, de PB1, que es donde se encuentra el contexto funerario del cual vamos a hablar. Lo que caracteriza la Quebrada de los Corrales es una larga ocupación que comienza en 7800 AP y llega principalmente hasta el primer milenio, hasta 1500 AP, pero también hay indicios de ocupaciones esporádicas tardías hacia 600 AP, sobre todo en Cueva de los Corrales, ¿sí? Esta larga ocupación incluye al momento en que se pasa desde un holoceno, desde el holoceno medio inicial hacia el holoceno tardío, el paso de una economía típicamente cazadora-recolectora a una economía agropastoril. Entonces, en ese sentido, Taller Puesto Viejo 1 es un sitio que empezó a ser ocupado hace 7800 años y llega hasta el primer milenio de la era. Acá podemos ver, se trata de un área de 24 por 34 metros que presenta evidencias en superficie y en estratigrafía. El tema es que acá este taller, como les decía, comienza hace 7800 años por lo menos, pero después, con el inicio hacia el cero de la era, digamos, se van a construir todas estas viviendas que ya mencioné. Entonces, Puesto Viejo quedó circunscripto entre viviendas del primer milenio. Bueno, acá lo que podemos ver, lo que dice sector 1 y sector 2, son las intervenciones arqueológicas, estratigráficas que se han hecho, ¿sí? En el sector 1 se ha definido como una base residencial que tiene sus inicios en 7800, y para el lapso 3800-3500 AP, que es el momento de los entierros de los cuales vamos a hablar, ¿sí? Para ese momento está definido como una base residencial y en donde se llevaban a cabo actividades domésticas y cotidianas, y se destacan tecnologías como molienda, o sea, hay distintos artefactos de molienda que no, por falta de tiempo no los vamos a mostrar ahora. Hay artefactos cerámicos, tanto para contener alimentos como para cocinar, artefactos obviamente líticos, o sea, la tecnología lítica relacionada con distintos tipos de artefactos, también relacionada con la caza del guanaco, tanto con propulsor como con arco y flecha, y estas inhumaciones de las cuales vamos a hablar, que tienen esta cronología de 3800-3500 AP. Bueno, se trata de dos pozones que no tienen, nosotros los hemos denominado pozones, son estructuras de cavado que no tienen ninguna delimitación, ahí las pueden ver en los círculos rojos, y las llamamos pozones, y en su interior contienen un sedimento con mucho carbón y ceniza y muchísimos restos óseos humanos fragmentados y termoalterados. En esta imagen podemos ver cómo es la matriz. Estos restos se interpretan como producto de cremaciones, ¿sí? Los restos son aproximadamente 2.400, como les digo, están muy fragmentados, hay fragmentos de cráneo, fragmentos de huesos largos, vértebras, falanges, piezas dentarias. Ya sabemos que hay más de un individuo que son entierros múltiples, y el análisis lo está llevando a cabo Mayra Pérez, que es alumna de la UBA, que está terminando su tesis de grado y dirigida por Leandro Luna. Bueno, todos estos restos óseos humanos están acompañados por distintos... las dataciones. Esto es para mostrar las dataciones que están entre 3.800 y 3.500 años AP, y acá podemos ver que se pueden distinguir dos eventos de inhumaciones diferentes. O sea, no es solo uno, sino estamos pensando en varios eventos, obviamente, durante 300 años. Bueno, y ahora lo que quiero mostrar es los elementos que acompañan a estos,
a estos restos óseos humanos, entre los que tenemos elementos ornamentales, un artefacto de hueso y los recursos vegetales de los que voy a hablar a continuación. Para mostrar los elementos ornamentales, tenemos 4 cuentas de piedra realizadas en una tobalítica, que es una piedra que es muy local, que se encuentra a la mano en el río de los Corrales. Son muy chiquititas, miden entre 10 y 13 milímetros, y presentan finas incisiones, tenemos con motivos geométricos, algunas tienen forma antropomorfa, y por la forma, por el juego volumétrico que tienen y el tipo de incisiones, remiten a lo que después van a ser en otros soportes las máscaras y los menhires del Valle de Tafí, que van a tener una cronología 1500 años posterior. Ya vamos a hablar de eso, pero nosotros estamos pensando en que estos son los antecedentes de los menhires de todo el Valle de Tafí. También hay cuentas de Balba. No se ha podido identificar taxonómicamente, pero aparentemente es marina, pero acá nos falta hacer este análisis isotópico para saber exactamente la procedencia. Este análisis lo está haciendo Ximena Power, que es chilena. Y esto es un artefacto, que es un artefacto de hueso que lo definimos como un uso para hilar. O sea, ya estaríamos hablando también de una tecnología textil, aunque no aparezcan otro tipo de elementos. Acá lo que se puede ver acá es donde iría insertado el tortero. Bueno, respecto a los elementos vegetales que acompañan, lo que vamos a hablar, lo que hemos podido identificar es maíz y quinoa, que es llamativo por dos razones. Por lo temprano de la cronología para estos cultivos, estas plantas domésticas, y por tratarse de un contexto ritual. Si bien está en un campamento, en una base residencial, el contexto es de inhumaciones, es un contexto ritual, no doméstico. Respecto al maíz, lejos de lo que hablábamos de poder identificar variedades, en este caso eran fragmentos muy pequeños, son 7 fragmentos de granos que las características clásicas de los granos, que son dimensión y forma, no podíamos verlas, entonces acudimos a ver la textura, la estructura y el patrón de fracturación, y nos llevó a definirlo, a asimilarlos a maíz. Para estar seguros, hicimos análisis microscópicos de algunos de los fragmentos y se determinó la presencia de estos gránulos de almidón esférico y de los webtopsirondel, los silicofitolitos típicos de maíz. En el caso de la quinoa, fue más sencilla la identificación porque, a pesar de estar carbonizados, sí conservaban los rasgos anatómicos que nos permitieron ponerlos, por lo menos como que no podían confrontar quinoa, que son la forma lenticular y el borde truncado. Son 5 los granos de que no podían quinoa. Hay otros granos, otros 5 granos que se asimilan, se adscriben como silvestres porque no tienen el ápice truncado. Bueno. Para corroborar esto de que en este momento todavía el maíz y la quinoa no eran alimentos de consumo masivo, todavía no lo dije, pero se van a cultivar 1500 años después en los andenes que están asociados a las viviendas del primer milenio, pero en este momento no, todavía no eran de ninguna manera alimentos masivos, y los análisis isotópicos que hicimos sobre 3 individuos corroboran esto. Acá también aplicamos el análisis bayesiano de la mano de Violeta Killian, y hay un individuo de 3300 AP de TPB1 que es apenas posterior a estas inhumaciones, otro de 2200 que se encuentra en la cercanía, y un individuo ya del final de las ocupaciones del primer milenio. Y lo que podemos ver en los individuos de entre 3300 y 2200, un consumo predominante de carne,
y lejos, en segundo lugar, los vegetales. En cambio, en el individuo del primer milenio se invierte. Tenemos un consumo, en primer lugar, de planta C3, es decir, quinoa, segundo lugar, C4, maíz, y lejos, la carne. Entonces, en este momento todavía no eran de consumo masivo. Bueno, lo que podemos decir de estas inhumaciones es que es una secuencia de inhumaciones secundarias y múltiples ocurridas en un lapso de 300 años, entre 3.300, 3.800 y 3.500, en el ámbito de un campamento base de grupos que aún eran cazadores recolectores y móviles. Se da la repetición de una misma práctica en un mismo locus, con sucesivos eventos de cremación asociados con distintos tipos de materialidades que ya las mencionamos. Lo pensamos como un acto esencialmente colectivo porque interpretamos que tanto los muertos como los vivos que formaban parte de este acto ritual pertenecían al mismo grupo de parentesco. Por otra parte, el hecho de que se dé esta práctica ritual en un ámbito doméstico nos hace pensar en que los espacios domésticos y funerarios formaban parte de una misma dimensión espacio ritual. También nos interesa la importancia de los ancestros, porque los muertos que se estaban cremando eran parientes, ¿sí? Es decir, pensándolo en la identidad del grupo. Se trata de prácticas inhumatorias que estuvieron destinadas tanto a los muertos, en cuanto a forma de entierro de los cuerpos, como a los vivos, en cuanto a forma de mantenimiento de la territorialidad, de la organización y de la identidad grupal. ¿Sí? Y por último, los elementos acompañantes hay que pensarlos como una representación tanto individual como grupal. El caso de las cuentas de piedra, que ya dijimos, parecen remitir a los menhires. La diferencia está que en este momento estas cuentas eran muy pequeñas y eran portables, es decir, pensamos en que el ancestro se llevaba puesto en estos grupos que todavía se movían y pensamos regresaban periódicamente a este lugar. El caso, por ejemplo, del artefacto del uso del artefacto de hueso puede haber pertenecido a un tejedor o tejedora, pero también identifica a todo el grupo. Y de hecho, todos estos elementos, algo valioso por algo, fueron elegidos para formar parte de estos entierros. Respecto al maíz y la quinoa, en estos contextos tempranos, destacamos la manipulación temprana de plantas domésticas vinculada con la esfera de los rituales funerarios y que posteriormente van a ser cultivadas a gran escala durante el primer milenio de la era. Bueno, es significativa la presencia de maíz y quinoa, que ingredientes que en ese momento no eran aún de uso generalizado como alimento y que probablemente fueron productos escasos y por lo tanto lo suficientemente especiales o valiosos para formar parte de este acto tan ritual. Los granos pueden verse como ofrendas, es decir, como alimento para los muertos, pero también pudieron ser consumidos por los vivos como parte de un acto ritual que permite entrelazar la vida y la muerte. Para finalizar, entonces, ese entrelazamiento que observamos entre las funciones alimenticias y rituales en estos momentos prealdeanos nos llevó a pensar que la categoría planta alimenticia no es lo suficientemente abarcadora como para dar cuenta de las acciones de alimentar tanto cuerpos como espíritus. Creemos que es necesario incorporar nuevos conceptos, como podría ser el de planta rito alimenticia, que detenten en sí mismos la variabilidad de posibles trayectorias que los vegetales atraviesan en su transcurrir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nurit. Muy interesante, muy lindo trabajo. Gracias. Y muchas preguntas. Bueno, Juana Fuertes tiene la mano levantada, así que comienzo. ¿Qué tal? Muy buen trabajo. Quería saber si los restos de quenopodios tenían evidencia de procesamiento. ¿Y si pudieron identificar las variedades de silvestres de quinopodios? A ver, ¿qué está? Está Guillermo Pucci. Si él quiere contestar. Hola, no sé si... buen día.
Sí, hola. Sí, con respecto a si pudimos identificar algún tipo de procesamiento de los granos, la verdad que al estar o al presentarse todos carbonizados, la identificación se hace bastante difícil. Así que no, en ese sentido no pudimos identificar algún tipo de procesamiento. Y con respecto a si hay ejemplares silvestres, sí, identificamos también la presencia de granos silvestres y hay una cuestión también de algunos ejemplares que presentan algún tipo de rasgo morfológico con características intermedias, digamos, nos costó en algún momento poder determinar si eran totalmente silvestres o domesticados, que también nos parece bastante interesante. Para este, sobre todo por una cuestión cronológica de ejemplares que presentan algún tipo de rasgo morfoanatómico híbrido que correspondería, digamos, con este momento transicional, por lo menos en lo que se refiere a la manipulación de recursos vegetales alimenticios. No sé si contesto un poco la pregunta. Sí, sí, gracias. Perdón, lo que pasa es que nos hemos estado preguntando, porque en el caso del maíz también, el maíz no está explotado, entonces probablemente para que se hayan preservado los granos de quinoa y de maíz carbonizado, probablemente fueron depositados crudos, digamos, frescos, es parte de lo que pensamos, si fue una ofrenda, si es un acompañamiento, si es, puede que haya habido granos tanto de maíz como de quinoa cocidos que fueron consumidos por los participantes de la ceremonia. Pero estos, por lo menos, por ejemplo, en el caso del maíz, de haber estado, sería el grano más duro, de haber sido expuesto al fuego directo, estarían totalmente descompuestos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juana. Álvaro tiene una pregunta, ¿no? Hola, Nurit. Muy lindo, Lauro. Quería preguntarte con respecto a estos pozos, digamos, que describís ahí, al pozo que describís ahí, si habías podido observar alguna continuidad, porque, una de las características que mencionabas que tenía, digamos, el área de estudio era una continuidad hasta el primer milenio, se habían encontrado por ahí en momentos un poco más tardíos estructuras similares, digamos, no solo con respecto a los vegetales que encontraron adentro, sino con la práctica relacionada o vinculada con la cremación. Eso también me llamó mucho la atención, y si hay alguna continuidad o si pudieron observar algo en el lapso, digamos, que mencionan para los otros sitios que están trabajando. Eso. Yo creo que va a querer hablar Jorge sobre este tema, pero esta cremación es rarísima, después no continúa. El único lazo que encontramos es que las inhumaciones en el primer milenio también se hacen en el patio de las casas, y esto es en una base residencial, pero y también en las casas estamos encontrando pozos, pero no, bueno, sí hay pozos que son cistas, pero pozos más bien parecen de almacenaje, no conteniendo resto humano y menos cremado, pero supongo que Jorge va a querer decir algo. No, bueno, un poco lo que dijiste, Nu, es un caso totalmente anómalo para la arqueología de valles, y también creo que el único link está hacia justamente los casos que tienen ustedes, Álvaro, hacia tierras bajas. Es un patrón que no se continúa, de momento es el contexto funerario más temprano que tenemos dentro de la quebrada, así que está siendo, está teniendo este estatus de singularidad de momento, en donde,
hay una cuestión que probablemente tenga que ver, ¿no?, con situaciones o con aspectos de territorialidad. Creemos de grupos cazadores que, además de una alta movilidad, está chequeado, digamos, que desde un arranque, ¿no?, desde las adaptaciones tempranas de ocupación de este sector, que tiene de por sí una alta redundancia de ocupación, hasta el formativo casi del mismo metro cuadrado, ¿no?, de excavación, hay digamos, un constante flujo de elementos hacia la puna, por ejemplo, en base a registros de obsidiana que se dan a lo largo de toda la cuenta de ocupación, en la cuenta larga, hasta momentos del formativo. Y sin embargo, esta práctica en sí es como que está siendo bastante singular, ¿no? Que no tendría ni un antecedente ni tampoco situaciones posteriores que puedan compararse. Muy bueno. Sí, igual también pensaba, ahora que lo mencionaba Jorge, en este tipo de mascaritas que mencionaba Nurit, que también o posiblemente se podría haber reflejado lo que después pasa en Tafí, ¿no? Así que bueno, eso también me pareció interesante, como, no sé si una continuidad, pero sí pensarlo como algo ahí que va a repetirse, no sé si repetirse, pero sí, bueno, algo similar. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Álvaro. Pilar, quiere hacerle una pregunta. Sí, muy lindo, chicos. La pregunta es, ustedes proponen que la quinoa y el maíz son plantas rituales en ese momento. ¿Es así? O sea, ¿no están siendo consumidas? Porque en algún lado del NOA se la está cultivando. O sea, ¿se la está cultivando para rito? ¿Esa sería la propuesta? ¿En el NOA se la está cultivando? Y sí, son plantas andinas en algún lado, aunque no las encontremos, digamos. Sí. Lo que pasa es que acá no están en un contexto doméstico. Nosotros tenemos la base residencial, que, aparte de los pozos, donde tenés artefactos de molienda, tenés artefactos líticos, cerámicos, pero hasta ahora no tenemos indicios de que se haya estado consumiendo, ¿sí? Entonces está apareciendo solo en el evento ritual, y el cultivo no sé dónde se estaba dando. Nosotros en la Quebrada de los Corrales no tenemos dónde decir que en 3.500 años se estaba cultivando maíz o quinoa. Entonces, ni siquiera podríamos hacer la hipótesis de proponer la hipótesis de huertas. En este momento no tenemos elementos. Entonces, probablemente eran traídos junto con otras materias primas y utilizados por ahora a modo ritual. No sé, Jorge, vos, ¿qué decís? Sí, no. A ver, la señal isotópica al menos no está evidenciando, ¿no?, su consumo. Es cierto, son muy pocos individuos, como para tener una solidez estadística clara. Así que, y bueno, eso, ¿no? La primera situación, el primer registro que se da en este tipo de contexto, bueno, no sé, bueno, por ahí remite a otros casos donde situaciones semejantes, qué sé yo, todo lo que es Tulán y algunos otros sitios de viejo mundo, en donde prácticamente estas primeras apariciones, ¿no?, de algún tipo de ya sea de algún bien de consumo que aparece posteriormente, ¿no?, masificado, tratado, comerciado, incluso a gran escala, bueno, aquí está dando su primera señal dentro de un contexto ritual, y que probablemente durmió de algún modo, ¿no?, como si fuese una práctica que queda latente, pero que en definitiva no explota de una manera masiva
al menos hacia la esfera de lo cotidiano y del consumo generalizado dentro de una sociedad, digamos. Estamos hablando de grupos cazadores-recolectores muy móviles. Yo pienso en eso básicamente, y quizá estos ya grupos de los que van un poco en ese proceso, ¿no?, de cambio, que de algún modo desemboca sin que sea un pasillo cerrado, ¿no?, y sin salida hacia lo que sería el sedentarismo y lo aldeano, que aquí está muy claro, ¿no?, ahí como al final del camino, pero de alguna manera está mucho más ligado a esta esfera, y que es probable, como vos decís, se estuvo consumiendo o estuvo circulando quizá como algo iniciante, ¿no?, ligado a un grano que probablemente pueda estar viniendo, y si uno se va de Andes Centro Sur, digamos, ya en Perú era una cosa ya de consumo generalizado desde un poco antes, ¿no?, que a nivel NOA, entonces puede hacer pensar en eso, ¿no?, en algo que quizá como novedad tenemos algo acá interesante, no digo como algo exótico como la obsidiana, sino que algo aquí está ligado a justamente esa esfera del consumo. Pero bueno, sí, muchas preguntas abiertas, la verdad. Pensaba en consumo. Sí, yo pienso que sí. No digo que consideremos como la base de la alimentación, no me refiero a eso, que claramente lo vamos a ver luego del cero de la era, ¿no?, como los productos agrícolas se imponen por sobre otros tipos de alimentos, pero me da la sensación que 1000 años no son nada, y que tenían que estar bajo cultivo en el NOA, porque si no, ¿de dónde están viniendo? O sea, si no están viniendo de, no sé, Andes Centrales, o sea, si en todos lados son, o sea, esa es la pregunta, ¿están siendo cultivadas solamente para el rito en todos Andes Centro Sur? Creo que hay algo que se nos está escapando ahí, me parece, tal vez por los tipos de contextos a los que tenemos acceso, es que también, sí, por supuesto no podemos trabajar con la evidencia negativa, ¿no? Pero sí. Creo que tendríamos que pensar. Pero yo no digo para Andes Centrales se cultive ritual, sino acá puntualmente. Claro, sí. Porque, en Puna, si tenés artefactos de molienda de 4.500 años con microfósiles, sí, de maíz y de quinoa también. Sí. Bueno. Me parece que hay alguna cosa ahí que nos está faltando, que se está como haciendo desear, no sé, o escondida, sí. Lo que ocurre es que pienso que estas cosas están circulando. O sea, están en algún lado, están circulando por toda esta macrorregión, y únicamente como bienes suntuarios me hace ruido. Me estoy metiendo acá en terreno que no es el mío. Pero fíjate, el individuo de 2200 AP, se diría, sí, a minutos de la instalación de la aldea de Puesto Viejo, tiene una señal que no tiene prácticamente consumo de vegetales, ¿no? O sea, en la medida en la que sí se da en el individuo ya claramente aldeano, sí, hay ahí un cambio muy abrupto, incluso hasta... Pero es un C3, y la quinoa es C3 también. Entonces, el de 2200 también es pura carne. Recién el de 1500, sí, AP ya bien de primer milenio, recién ahí pasa C3 y C4 a la cabeza. Pero también son poquitos individuos. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Fue muy interesante. Quizás si quieren podemos retomar esta conversación al final del encuentro, cuando terminemos con todas las exposiciones. Muy, muy interesante. Desde el canal de YouTube hay muchos saludos y felicitaciones de Mariel López, de Carolina Belmar, de Chile, de Janet Vera, de Marcela Ley, bueno, hay mucha gente que está siguiéndonos por YouTube. Así que si les parece, vamos a seguir con el siguiente trabajo.
Muchas gracias, Nuril. Muchas gracias, Jorge. Y a muchas gracias. Bueno, el siguiente trabajo está a cargo de Juana Fuertes y María Emilia Liucci. Se titula Caracterización de las prácticas de manejo de las plantas alimenticias en dos poblados tardíos del Valle de Hualfín, departamento de Belén, Catamarca. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Irene. A ver. Ahí se ve, ¿no? Sí. Sí, genial. Sí, sí, sí. Bueno, uno de los sitios en los que nos vamos a enfocar durante esta presentación es la estancia. Ahí está. Que se encuentra en la puerta de San José, al sur del Valle de Hualfín, y está emplazado sobre una lomada baja, y hasta el año 2013 se conservaron 13 recintos y algunos espacios semiabiertos y estructuras de contención. Los fechados radiocarbónicos ubican su ocupación en la primera mitad del siglo XV. Dentro de este poblado nos vamos a enfocar en lo que es el recinto 13, que es una estructura rectangular sin abertura de acceso, y entre los materiales recuperados se identificaron restos faunísticos en una muy baja representatividad, artefactos líticos, fragmentos de cerámica belén y ordinaria, y una notable cantidad de restos vegetales carbonizados. Los primeros estudios arqueobotánicos realizados evidenciaron la presencia de distintas variedades de maíz, porotos cultivados, cucúrbita y prosopis. El otro sitio en el que haremos foco es el molino, que se encuentra en la puerta de Corral Quemado, en el sector norte del Valle de Hualfín, y presenta características defensivas y está conformado por 110 estructuras, y se lo caracterizó como un emplazamiento estratégico, como un punto entre varias localidades del área y un punto fundamental en la circulación desde y hacia la Puno. Las dataciones radiocarbónicas también ubicaron su ocupación durante la primera mitad del siglo XV. Dentro de este sitio nos vamos a centrar en el recinto 34, que es una estructura rectangular y que durante su excavación se localizó en tierra de un individuo femenino junto a un puco belén en el ángulo sudeste del área. Entre los materiales que se recuperaron se identificaron una gran cantidad de fragmentos de cerámica belén, Santa María y ordinaria, restos faunísticos que posiblemente correspondan a vicuña, llama y guanaco, y que a través de su estudio se propuso que la muerte, procesamiento y consumo de los animales se habría dado en el lugar. Asimismo, se recuperaron restos macrobotánicos variados, como algarrobo, quenopodios y maíz, artefactos líticos, instrumentos de molienda, un objeto de oro, cuentas de aragonita y una cuenta de valva de molusco, y dos tubos de hueso tallado y un posible silbato de hueso. Los primeros estudios arqueobotánicos determinaron, por un lado, la presencia de Prosopis chilensis y flexuosa, los que presentan evidencia del uso de agua para la elaboración de bebidas, posiblemente aloja y añapa, y además se determinó la presencia de quenopodium carnosolum y quenopodium quinua, variación quinua, los que presentan evidencia de desaponificación e hidratación. Estas imágenes muestran una masa de granitos que se encontró in situ, próxima al objeto de oro, y que a modo general el mayor porcentaje de estas semillas pertenecen a quenopodium, posiblemente pertenecen a quenopodium carnosolum, y se contabilizaron 500 semillas sueltas, de las cuales analizamos 3 por el momento, y que corresponden a carnosolum y presentan evidencia de desaponificación e hidratación. Entre los carporrestos recuperados también identificamos embriones fragmentados de quenopodio, que posiblemente pueden ser residuos del venteado o de una carbonización en atmósfera oxidante a altas temperaturas. También encontramos semillas completas y fragmentadas de quenopodio, restos de marlos y granos de maíz, una semilla que posiblemente pertenezca a la especie Sena, y algarrobo, como ya mencioné. Y además hay otros restos que aún están en proceso de identificación. Entonces, teniendo en cuenta estas situaciones, el objetivo del trabajo es presentar los avances en la caracterización de las prácticas de manejo de las plantas alimenticias desarrolladas por las poblaciones tardías del Valle de Hualfín
a partir del análisis de estos dos contextos concretos. Para tal finalidad se analizaron e identificaron taxonómicamente tanto los carporrestos recuperados in situ de los recintos como aquellos provenientes de algunas de las muestras de sedimento del recinto 34 procesadas en laboratorio mediante flotación. Asimismo, se utilizó un enfoque estadístico no multivariado con el objetivo de caracterizar y diferenciar los espacios de los dos recintos estudiados en los que pudieron haber ocurrido prácticas vinculadas a las esferas de acción post-colecta y consumo. De esta manera se estimaron los valores de densidad de los restos carpológicos de las muestras analizadas por el volumen de sedimento cernido de cada estructura excavada para comparar su presencia y ausencia y su distribución en los recintos, y esta medida se estandarizó como la cantidad de material botánico por 10 litros de sedimento cernido. Además, utilizamos las cantidades absolutas, la ubicuidad de los taxa determinados y los porcentajes de cada taxón identificado con la finalidad de estimar su representación relativa en ambos contextos arqueológicos. Así, con relación a la densidad del número de fragmentos carpológicos por 10 litros de sedimento excavado, vemos que hay un gran predominio de maíz en el recinto 13, seguido por porotos, y en el recinto 34, en cambio, hay un predominio de algarrobo y quenopodios. En relación a las cantidades absolutas por recinto, vemos lo que ya estábamos observando en la placa anterior, donde en el recinto 13 hay un gran número de restos de maíz, seguido por porotos, y en el recinto 34 hay un predominio de quenopodios y algarrobo. En cuanto a la ubicuidad de taxa por recinto, esta evidencia que hay una presencia de algarrobo y maíz en ambos contextos, y únicamente en el recinto 34 del molino hay presencia de quenopodios y de posiblemente sena, y en cuanto al recinto 13 de la estancia, hay presencia de cucurbita y fasciolus. En estos gráficos también observamos lo que veníamos notando, que hay una importante presencia de maíz en el recinto 13, representado por distintos tipos de restos, como granos, marlas, glumas y cúpulas, mientras que en el recinto 34 hay una mayor diversidad de especies representadas. Y finalmente, sobre la base de las densidades calculadas, analizamos a los taxa según el grado de asociación con las comunidades humanas, y observamos que en el recinto 13 prácticamente el total de la muestra pertenece a especies domesticadas y cultivadas, mientras que en el recinto 34 del molino hay una mayor diversidad. Hay especies silvestres, malezas y domesticadas. Entonces, ante lo expuesto y como una primera aproximación, podemos plantear que el material carpológico del recinto 13 en su mayoría corresponde a especies cultivadas, entre las que predomina el maíz. El maíz está representado principalmente por granos trillados y es notoria la presencia de grandes masas rígidas de granos de maíz que están unidas por superisperma. Asimismo, hay dos fragmentos de mazorcas y una pequeña proporción de glumas, entre otros elementos. Los restos de prosopis tienen evidencia de procesamiento y que pudieron haber sido utilizados para la elaboración de harina y para la elaboración de preparaciones que conlleven hidratación. Entonces, esta información igual nos genera más preguntas que respuestas. En relación a los restos de maíz, nos preguntamos si la baja proporción de glumas con relación a los granos de maíz, siguiendo Stevenson, nos estaría indicando que la trilla de los granos pudo suceder en otro área. Además, nos preguntamos si la alta presencia de granos sin espigas nos estaría indicando que hubo un procesamiento de desgranado con la intención de solo guardar los granos listos para su procesamiento preconsumo. Por otro lado, observamos también que los prosopis tienen evidencia de procesamiento y que fueron utilizados para la elaboración de harina y preparaciones que conllevan hidratación. Así, si tenemos en cuenta los registrados por Caparelli en el Valle de Gualfín, en donde actualmente los algarrobos se almacenan en vaina y luego del secado, nos preguntamos si estos restos de algarrobo recuperados en este recinto podrían haber sido parte de preparaciones para un consumo próximo. Por otro lado, teniendo en cuenta la disposición de los materiales, que vemos una clara sectorización de los carporrestos, nos preguntamos si existió una relación entre los fragmentos de cerámica identificados en este recinto con los carporrestos recuperados, si estos estuvieron contenidos en las vasijas, cucos y tinajas identificadas.
Asimismo, dados los rasgos de los prosopis, nos preguntamos si los maíces, los porotos y la cucúrbita también sufrieron algún tipo de procesamiento. Y la gran pregunta es si el recinto 13 estuvo destinado para un almacenaje de corta duración de productos vegetales, donde se almacenaban los productos listos para su consumo. En cuanto al molino, por el momento trabajamos con la hipótesis de que toda la estructura correspondería a un evento ritual, debido a la presencia del oro por fuera del área del entierro, la posible presencia de vicuña, las cuentas de aragonita, que una se encuentra en la pared del entierro, la mandíbula del camélido que cierra el paso en el pasillo, y dado a que los fechados radiocarbónicos realizados sobre una costilla del entierro humano y sobre el hueso de un camélido son prácticamente indistinguibles. Entonces esto nos permite pensar la asociación entre los elementos por fuera del entierro y el entierro en sí como parte de las prácticas vinculadas a la inhumación. Entonces, de esta manera, teniendo en cuenta esta hipótesis, la presencia de restos de algarrobo procesados con evidencia de uso de agua para la posible elaboración de bebidas fermentadas similares a la loja y a la ñapa, nos permite preguntarnos si estas bebidas fueron consumidas durante este evento ritual, tal como se observa en el Xincal por Caparelli, en Cueva Inca Viejo por Araya, y en la Cueva 3 de Huachichocana por Lema y colaboradoras, quienes además proponen que los brebajes realizados con algarrobo, junto con la fracción sólida involucrada en su elaboración, pudieron haber sido ofrecidos a los difuntos. Con respecto a los quenopodios, como mencioné anteriormente, la mayor parte de los restos recuperados por flotación pertenecen a Carnosolum. Todos tienen evidencia de desaponificación y existen 4 casos que además presentan evidencia de hidratación. Entonces, este hecho, y teniendo en cuenta que los Carnosolum son una maleza facultativa asociada al cultivo de la quinoa, sugiere que posiblemente los Carnosolum pudieron ser tolerados e incluso fomentados y cultivados, al igual de lo que Petrucci y Spano observan para el Valle de Yocabil. Además, la evidencia de hidratación de las semillas de Carnosolum habla de la elaboración de alimentos con especies silvestres cuya finalidad posiblemente sea ritual. Esta una situación similar es observada por Rato y colegas para el sitio de Las Champas al oeste de Tinogasta, pero en este caso es ajara, pero quinoa variación melanospermum. Y con relación a la masa de semillas hallada próxima al oro, a modo general podemos decir que las semillas en su mayoría podrían corresponder a Carnosolum, y que estas habrían sufrido un proceso de desaponificación. El hecho de que estén conglomeradas mediante un sedimento aún no identificado y no a través del perisperma, y dado que en este sedimento se observan estructuras leñosas blandas con semillas pegadas, nos hace pensar en la posibilidad de que correspondan a una preparación culinaria combinada por varios ingredientes, al igual de lo que Caparelli identificó en un contexto ceremonial de Lushnu en el Xincal y Rato y colegas en el sitio de Las Champas. Entonces, partiendo de la idea de que podríamos estar frente a un evento ritual, nos preguntamos si el conjunto de los macrorrestos botánicos podrían relacionarse con ofrendas quemadas y funerarias. Igual esta pregunta nos invita a seguir profundizando en los análisis arqueobotánicos del recinto 34 del Molino. Muchas gracias. Bueno, gracias, Juana, y lo abrimos a preguntas. Guillermo, adelante. Sí, bueno, muy bueno el trabajo. La verdad que muy linda la conservación de los ejemplares. Y un poco también un comentario sobre nosotros en la quebrada de los corrales. No en el sitio que mencionamos recién, sino en Cueva de los Corrales, también tenemos una gran cantidad de ejemplares silvestres de quenopodium, y entre los cuales tenemos Carnosolum y otras variedades silvestres. Y bueno, yo particularmente también estoy pensando un poco en como lo presentaba recién Juana, de que de alguna manera están formando parte de la alimentación junto con las variedades domesticadas. Y en esta
y en esta complejidad, digamos, de cómo a veces podemos interpretar la presencia de todas estas semillas silvestres, y particularmente porque yo en mi caso tenemos muchas más, un número mucho mayor de ejemplares silvestres que incluso que la variedad cultivada. Entonces me pareció muy buena la interpretación que hizo Juana de la presencia de este tipo de semillas en contextos arqueológicos. Sí, creo que esto también nos invita a pensar y sacarnos de la dicotomía de silvestre, no, que no se consume, y solamente se consume lo cultivado, lo domesticado. Está bueno ver, o sea, porque en realidad se está consumiendo todo en conjunto y un continuum también, ¿no? De variedades. Es interesante. Y además en este recinto en particular, prácticamente todo es silvestre o malezas, y hay un solo ejemplar que lo podríamos asociar con quinoa, variación quinoa. Nurit dice, felicitaciones Juana por el arduo trabajo de identificar todos esos especímenes carbonizados. Gracias, sí, es un trabajo. Más que nada con el tema de los granos de maíz, que recién las escuchaba, que es muy difícil identificarlos. Podemos decir que tenemos distintos tipos, pero después tenemos los que son semejantes, pero más chiquititos, o más grandes, o si por la carbonización, si no estaban procesados, ahí es un gran lío. Que también invita también a profundizar en las herramientas y en las técnicas para identificar a los granos carbonizados. Y aunque sea llegar a distintos tipos, para ver que están consumiendo variedades y diversidad de variedades. A nivel de endosperma, decís vos, tipo endosperma. Claro, sí, sí. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? No veo. Bueno. Bueno, muchas gracias. Sí. Gracias. Muchas gracias, Juana, y felicitaciones también desde el canal de YouTube. Así que bueno, muchas gracias y vamos a pasar al siguiente trabajo del día de hoy, que es el último, el de Melissa Auge, Alicia Tapia y Darío Cardoso, microrrestos vegetales en tártaro dental de individuos pre y post hispánicos, Varadero, provincia de Buenos Aires. Nos mudamos de región. Presentamos un avance en el estudio de microrrestos vegetales incluidos en el tártaro dental de dos individuos pre y poshispánicos respectivamente, recuperados en dos sitios localizados en Varadero, provincia de Buenos Aires. En los últimos años se han realizado aportes significativos acerca del consumo de vegetales entre pueblos originarios del Paraná Inferior y Medio, el Delta y las costas del Río de la Plata. En este trabajo nos proponemos contribuir al debate sobre las plantas y sus prácticas asociadas, vinculadas a la dieta en el área de los llamados bajíos ribereños septentrionales, según la sectorización de humedales que efectuó Bonfil en 1962. El resultado obtenido con el análisis múltiple de microrrestos y su atribución cronológica han llevado a revisar las argumentaciones sobre la introducción de las prácticas hortícolas de los guaraníes entre las poblaciones nativas a medida que se desplazaban hacia el sur. El hallazgo de almidones y fitolitos de cea maíz en ocupaciones prehispánicas anteriores a los guaraníes ha generado múltiples líneas de investigación. De acuerdo con estas cuestiones, como objetivo general, proponemos analizar la interacción entre los nativos del área y las plantas disponibles para el consumo, sus cambios y continuidades a lo largo del tiempo. Y como objetivos específicos, planteamos identificar el uso de vegetales y prácticas asociadas a la dieta para momentos pre y post hispánicos, correlacionar la información obtenida sobre las especies vegetales con datos de desgaste dental y de isótopos estables sobre dieta. Las muestras que se analizan provienen de dos sitios arqueológicos, Rancho
José, que estaba ubicado en la margen derecha del río Varadero, donde se recuperaron materiales cerámicos, líticos y restos de un individuo, del cual se obtuvo un fechado correspondiente a momentos prehispánicos, y el sitio cementerio indígena, donde, como su nombre lo indica, fueron enterrados los indígenas que estaban reducidos en la misión franciscana fundada en 1615. Se ubica a 700 metros aproximadamente del lugar donde se emplazaba el área fundacional del pueblo de indios, el cual incluía la iglesia, la vivienda del fraile y de los indígenas en torno de la plaza. A partir de un molar del individuo registrado en Rancho José, se obtuvo un fechado de 1900 AP. Se extrajeron 4 muestras de tártaro dental que corresponden al mismo individuo. 2 piezas son del maxilar, un molar superior izquierdo y un segundo incisivo superior derecho, y 2 piezas de la mandíbula, primer molar inferior izquierdo y un canino inferior izquierdo. Del sitio cementerio indígena se obtuvieron 5 fechados, y entre la fecha más temprana y la más tardía se abarcan rangos cronológicos del siglo XVII. Que corresponde a la mayor parte del tiempo en que funcionó el pueblo de indios. Se extrajeron 2 muestras de tártaro dental que corresponden al mismo individuo y son piezas dentarias de la mandíbula, del incisivo central inferior derecho y del premolar inferior izquierdo. Para la recuperación de las muestras de tártaro dental se efectuó una adaptación de los protocolos metodológicos de Musauvach 2012. En las piezas con mayor cantidad de sarro se raspó directamente sobre el portaobjetos o moliéndose suavemente sobre el mismo los fragmentos más grandes. No se realizaron tratamientos químicos a las muestras extraídas. Se utilizó un microscopio óptico con distintos aumentos bajo luz normal y polarizada, y se fotografió cada una de las estructuras identificadas. Para la descripción e identificación taxonómica y sus prácticas asociadas, se utilizaron trabajos especializados y las colecciones de referencia del Laboratorio de Análisis Cerámico de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y del Laboratorio 129 de la División de Arqueología del Museo de La Plata. También se utilizó bibliografía etnobotánica y etnobotánica histórica. En las muestras de tártaro dental del sitio Rancho José, se registraron diversas fibras y fragmentos de tejidos vegetales indeterminables, así como fitolitos afines a Panicoidae, Arecaceae y Celtistala. La mayor parte de los granos de almidón presentaron evidencias de alteración, algunos de los cuales corresponden a Cea mais y otros afines a Faciolus y Maniota esculenta. También se registraron espículas de espongiarios dulceacuícolas y masas rojizas amorfas que podrían corresponderse con material orgánico. En las muestras del sitio cementerio indígena se identificaron distintos morfotipos de fitolitos no diagnósticos, células petras y fragmentos de tejido indeterminables, también la presencia de Cea mais y posiblemente de Maniota esculenta. Todos los granos de almidón presentaron evidencias de alteración, como pérdida de birrefringencia, cambios en la cruz de extinción y gelatinización. Algunos rasgos podrían asociarse a eventos de molienda y o fermentación y también a germinación. Se registraron también masas rojizas amorfas que podrían corresponderse con material orgánico. Los datos de Rancho José indican la presencia de diversos recursos vegetales consumidos en el área para momentos prehispánicos, y se observa el aprovechamiento de especies espontáneas como tala, gramíneas, palmeras y también domesticadas como maíz y posiblemente porotos y mandioca. Las plantas amiláceas podrían haber sido procesadas a través de distintas actividades que alteraron la estructura cristalina de estos elementos, pero no fue posible identificar rasgos diagnósticos de estas prácticas. El uso de hojas de celtistala podría asociarse al uso medicinal de la especie. Y los fitolitos de palmera son escasos, por lo que podría tratarse del consumo de frutos o bien de cogollos. Como variable dependiente, resulta de interés vincular el elevado desgaste dental o clusal plano identificado en el individuo de Rancho José con la abundancia de fibras y fitolitos, hecho que podría indicar prácticas de manufactura en las que interviene la boca. Los datos de tártaro dental del sitio cementerio indígena indican la presencia de recursos vegetales consumidos en el área para momentos post-hispánicos y se observa una predominancia de plantas domesticadas americanas, como maíz y posiblemente mandioca. Estos hallazgos son compatibles con las fuentes del Archivo General de Indias, por ejemplo, en documentos de 1618 y 1623,
se indicó que en la reducción de Santiago de Varadero siembran frijoles y habillas, maíz y otras semillas, con lo cual se sustentan. Las características del conjunto de microrrestos permiten considerar la presencia de diversidad de prácticas de procesamiento, como la exposición al calor en presencia de agua, la germinación y la fermentación y emolienda. Además, desde el gasto dentario como variable dependiente, vinculamos los vegetales consumidos con los datos isotópicos obtenidos del mismo molar que fue utilizado para efectuar la datación del individuo de Rancho José. Los datos isotópicos indican una menor proporción en el consumo de proteínas animales con predominancia de peces y un leve enriquecimiento del consumo de vegetales C4. Todas las plantas amiláceas identificadas son domesticadas y se asocian a una tradición de cuidado sostenido e intencional de vegetales que para los mismos periodos se observa en el sur de la costa rioplatense argentina y hacia 4.800 años antes del presente en la cuenca del río Santa Lucía en Uruguay. La relación entre la cantidad y diversidad de fibras y fitolitos y el desgaste dental ha sido asociada por otros investigadores con prácticas de manufactura en sociedades prehispánicas pampeanas que incluyen el aparato masticatorio como herramienta. Y por otro lado, el mayor desgaste dentario también podría estar vinculado con el consumo de vegetales molidos con artefactos líticos. Entrando en las consideraciones finales, la mayor diversidad de vegetales identificados en el tártaro dental de los individuos reducidos en el pueblo de indios que estaban bajo el contexto de dominación colonial, permite abrir diferentes líneas de investigación. La falta de una evidencia directa de consumo de especies del Nuevo Mundo, por ejemplo el trigo, nos lleva a preguntarnos si esto se debe a que eran alimentos destinados solo a hispano-criollos, o es el efecto de un comportamiento de resistencia cultural indígena. Por otro lado, no hay evidencias de consumo de especies nativas silvestres, y esto lleva a preguntarnos si responde a presiones de un nuevo orden alimenticio colonial. En las fuentes documentales del Archivo General de Indias, se refiere a la existencia de hambrunas frecuentes y frecuentes epidemias en la reducción de Varadero. En el registro bioarqueológico, esto se observa a través de un elevado porcentaje de patologías en el esmalte dentario, asociados a procesos metabólicos de deficiencia nutricional y descalcificación. Estos cambios en la vida social de las poblaciones poshispánicas se estarían materializando en las prácticas alimenticias, así como extraalimenticias en las que participaban los órganos bucales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Alicia y Melissa. No sé si hay alguna pregunta. Si mientras aparece, yo puedo hacerles, me gustaría hacerles una consulta. Alicia y Melissa, ¿cómo explican la presencia de almidones de maíz, bueno, la presencia de poroto, de mandioca en Rancho José, ¿no? Con una fecha así temprana, según ustedes, antes de los guaraníes y todo eso? ¿Cómo lo están viendo todo ese proceso? Hola, de nuevo, buenos días. Lo que estamos viendo es que en varios sitios de la misma temporalidad y en la zona rioplatense están ocurriendo los almidones de plantas domesticadas. En nuestra zona lo más antiguo que aparece siempre es hacer el maíz. Y no, todavía me parece que hace falta un poco avanzar sobre los estudios de... más de sedimento, a ver si estamos ante prácticas de cultivo, de siembra. Lo que sabemos es que están llegando esas plantas de forma temprana, por lo menos hace unos 2.000 años. Pero sí hay evidencias mucho más tempranas en la zona de la cuenca del río Santa Lucía, en Uruguay, en el sudoeste uruguayo. Ahí sí, como hay una relación aparentemente bastante,
bastante estrecha entre las costas argentinas y las uruguayas de Platense. Así que hay que indagar ahí en las relaciones y también a avanzar un poco en esto de qué nos muestran los sedimentos de los sitios. A ver si encontramos los restos, las otras partes de las plantas, además de los órganos contenedores de almidón, para ver si realmente se están cultivando. Sí, yo quería agregar que, bueno, que a veces los argumentos construidos y mantenidos durante mucho tiempo, como es este de que el maíz fue introducido por los guaraníes, empieza a tener una contrastación con los hechos nuevos y nos cuesta, ¿no? Nos cuesta un poco rebatir esas argumentaciones tan consolidadas a lo largo del tiempo. Pero bueno, ya las evidencias están mostrando claramente que se está utilizando mucho antes de la llegada de los guaraníes recursos vegetales como el sea maíz. Y como está diciendo Melissa, una vía de importante respuesta sería analizar si hay fitolitos de sea maíz en sedimentos, como para ver si es una planta que está cultivándose en el área o si están viniendo las mazorcas o se están intercambiando, ¿no? Eso quedaría. Pero sí el consumo, claramente está en el tártaro dental, y estando en el tártaro dental, indudablemente se introdujo en la boca, no hay contaminación, es parte de el consumo, ¿no? Habría que ver si está siendo cultivado o se está obteniendo por intercambio, ¿no? Perfecto. Bueno, gracias. Están viniendo algunas preguntas del canal de YouTube, además de felicitaciones de María López y de Fernanda Daipilaría. Y Isabel González les consulta si se identificó el uso de hojas de celtistala, ¿pudieron haber consumido los frutos? Les hablaron de las hojas, ¿no? Sí, hablamos de hojas porque hay unos fitolitos muy característicos de las hojas del tala que están presentes esos por ahora en el tártaro, pero hay evidencia también de consumo de frutos, no en tártaro por el momento, pero sí nosotros en Magdalena, en provincia de Buenos Aires, tenemos evidencias de consumo de fruto, y aparte también es en datos etnográficos y demás hemos encontrado que el fruto es muy consumible, es dulce y muy rico, entonces sí, se usa. Bueno, las felicitaciones y Nurit les quiere hacer una consulta. Sí, no, una cosita respecto al celtis, que generalmente es un problema por sí, es etnográficamente sabido que se consumía como snack muchísimo, pero por lo menos en lo que yo he visto, generalmente el endocarpo, el carocito, es tan característico, los cerebritos, pero siempre los he visto secos, y generalmente, por lo menos en los sitios del NOA, generalmente hay talas por todas partes, entonces ya no recuerdo si inclusive a Álvaro le pasó lo mismo, es como muy difícil. Se corta. Te perdimos, Nurit. Ay, qué lástima. Sí, ¿quieres hacer un comentario? Creo que estaba diciendo que son difíciles de identificar en forma de macro resto, por ahí los carocitos del tala. Nosotros, en nuestro caso, en Magdalena, fue una identificación en un contexto de mortero muy fragmentado, o sea, con evidencias de que fue molido el frutito. O quizás se estaba refiriendo al hecho de que como está en la flora moderna, por ahí es difícil
separar aquellos que son arqueológicos de lo que se incorpora por la flora. Sí, sí, es. Hay que ver bien el contexto. Yo los trabajos que vi, las primeras identificaciones de Celtistara las hizo Verónica Lema para las Marías, en Magdalena, y era justamente en un contexto de molienda. Y a partir de microrrestos. Macrorrestos no tenemos nosotros. En el sombrero hay tala, en el cerro del sombrero. En la discoidal. Macrorrestos, sí. Micro. Ah, bueno, muchísimas gracias. Y por ahí Nurit, si se sale y vuelve a entrar, a lo mejor puede volver a estar, a comunicarse mejor. Bueno, muchas gracias Alicia y Melissa. Bueno, era el último trabajo. Nos queda un tiempito para discutir o presentar temas que en común o que quisiéramos compartir entre todos. Yo no sé si quieren retomar lo de la discusión acerca del maíz, sino también con Irene habíamos pensado también cómo el estudio de la alimentación es una línea de investigación que permite articular diferentes esferas de una sociedad, de dieta, de subsistencia, pero también de identidad, de género, de religión, política. Lo vimos en varios de sus trabajos. Entonces queríamos, nos gustaría como plantearlos o preguntarles cómo fue este recorrido en sus investigaciones, que quizás empezamos mucho con la idea simplemente de subsistencia, de saber, bueno, qué se consumía, qué se cultivaba, qué se cazaba, y cómo esas primeras interrogantes se fueron transformando y ampliando hacia otros aspectos de la sociedad, ¿no? De estas poblaciones que estamos estudiando, que nos había pasado a tanto a Irene como a mí, que esto fue como ampliándose en nuestras preguntas, ¿no? No sé. Es como para alargar así una consulta y un tema que si alguien quisiera compartirlo. Sí, también agrego que desde YouTube los invitamos también a contribuir a esta pregunta abierta. ¿Puedo? Sí, bueno, en mi caso, digamos, lo más obvio, lo más relevante a primera vista en los valles era toda esta enorme cantidad de andenes de cultivo y los que habían trabajado antes, o sea, ya sea Márquez Miranda, Casanova de Benedetti y Rafino, bueno, también, o sea, consideraban que las poblaciones de, bueno, momento incaico, que todavía no estaba muy claro, digamos, si eran incas o no, si era el momento incaico, porque son poblaciones relocalizadas, digamos, si la principal actividad era la agricultura, o sea que habían ocupado esos valles con el objetivo agrícola. Empezamos a ver, cuando analizamos espacialmente estos valles, que había esto, lo que luego Mariette llama bolsones de producción, en dos sectores muy definidos, y después había estructuras de almacenamiento y también algunas estructuras, algunos andenes muy bien hechos, cerca de Titiconte, que era donde estaba el centro administrativo incaico.
Bueno, pero ¿qué pasaba debajo, en el Valle Nazareno, en estos dos sectores muy, muy definidos, digamos, donde estaban todas las estructuras de la andenería? Bueno, empezamos a ver que había sobre esas dos áreas dos importantes cerros mineros, Cerro Fundición y Cerro Minero, y que se reducía, pero las áreas estas agrícolas, debajo de estos cerros. Bueno, y empezamos con análisis de colecciones, que también por eso pienso que son súper valiosas, analizar la metalurgia. Y bueno, y después también la geología del área, la documentación histórica, la cartografía, etcétera, etcétera. Bueno, y cambió nuestras hipótesis sobre el objetivo principal del Inca en esos sectores de los valles. Bueno, eso es lo que de primera instancia nos llamó la atención muchísimo, la agricultura, que seguimos estudiándolo, lamentablemente. Bueno, quien estaba a cargo de eso era María Talbe, y bueno, pero queremos igual seguir porque consideramos que es súper importante esta forma de analizar la economía y la alimentación de estas poblaciones. Pero bueno, por eso también está un poco relegado ese tema a causa de que no pudimos seguir con los trabajos de María, ¿no? Así que bueno, eso era mi aporte. Gracias. Gracias. Y si alguno más quiere compartir su experiencia. En mi caso, por ejemplo, con la estancia, siempre la idea general que se tuvo de este recinto en particular, el 13, por ser una estructura rectangular sin abertura de acceso y por la gran cantidad de macrorrestos, siempre como que se pensó que era una estructura de almacenaje a largo plazo. Pero igual esto de que hayamos encontrado los prosopis con procesamiento y que no se almacena, que actualmente hay registro de que no se almacenan así, de esa forma, eso también hizo que la interpretación del recinto tome otro giro y decir, bueno, tal vez es un lugar de almacenaje, pero de productos que están casi listos para su consumo. Y después, en relación al molino, a mí lo que me interesó a hacer la interpretación de los macrorrestos botánicos fue incluir otras ontologías nativas para interpretar a los restos, no quedarme tal vez en la identificación específica, sino abrir los planos de interpretación de estos restos. Entonces, por eso también esto de las ofrendas quemadas, no, tal vez no fue así, pero pudo haber sido así. Entonces, como ir buscando diferentes interpretaciones de acuerdo a las ontologías de andinas. Y eso. Muchas gracias, Juana. Álvaro tiene la mano alzada. Bueno, comento un poco en nuestro caso. También surgió en primer lugar por el tema de la visibilidad nula que tenemos nosotros en nuestros sitios, o sea que no tenemos ningún tipo de estructuras que esté realmente formatizada por estructuras de piedra, ni nada por el estilo, y también el hecho de, bueno, de encontrar estas estructuras de combustión como tal, porque no están estructuradas con piedras ni nada por el estilo, pero sí creemos que contenía algo en su interior y contienen algo en su interior, y que a su vez el hecho de contener, digamos, restos vegetales, animales y otros, restos humanos, por ejemplo, ya lo hace una estructura de combustión, más allá de que no encontremos esta formatización como tal. Y por otra parte, ver la materialidad desde una perspectiva relacional, y también ver cómo se van ensamblando con otras materialidades que están en el piso, digamos, de ocupación, también nos permitió ver esto, ¿no? O sea, tratar de hacer visible lo que a simple vista no se puede, o sea, tratar de articular ya sea restos vegetales con estructuras de combustión y también con estos espacios que son
digamos, de alguna manera para nosotros polémicos, porque encontrás lugares donde se están inhumando, también encontrás en el mismo sector lugares donde aparentemente eran sectores domésticos. Entonces, como que por ahí en nuestras lógicas, digamos, de cómo pensar un sectores domésticos o sectores de actividad ritual por separado, nos estamos perdiendo de algunas cosas que por ahí están totalmente entramadas y que, bueno, por ahí no lo pensamos, y que me parece que en esta mesa surgió toda esa discusión, ya sea vinculada a la comensalidad, vinculada a otro tipo de rituales, que van de alguna manera articulando diferentes tipos de materialidad. Así que bueno, esa es nuestra experiencia. Muchas gracias, Álvaro. Florencia se tiene que despedir, no hay problema. Muchas gracias por participar, Florencia. Y Rocío Molar tiene la mano alzada, no sé si tiene ganas de contribuir. Sí, por ahí no voy a responder tanto a lo que estaban preguntando, pero me parecía interesante rescatar de hoy esta idea de reinterpretar, ¿sí? Que recién decía Juana, que lo decía Álvaro, la idea también de retomar las colecciones que están guardadas, ¿no? Y poder volver a analizar un montón de instrumentos que en su momento no fueron vinculados a la alimentación, y que hoy, no sé, desde una punta de proyectil a cualquier fragmento cerámico, que hoy tenemos acceso a un montón de métodos, ya sea de fitolitos, de ácidos grasos, que nos permiten recuperar todas esas materialidades y verlas desde la alimentación. Pensando, bueno, un poco personal, ¿no? Esta idea de que la alimentación está impregnando casi todos los ámbitos de la vida doméstica, casi todos los ámbitos cotidianos, entonces me parece súper importante poder rescatar eso. Justo Florencia se tuvo que ir, pero estaba vinculado al trabajo que ella presentó acerca de las materialidades que estaban guardadas en una colección, entonces pensaba, me parece súper interesante que podamos retomar eso, que veamos, bueno, por ahí lo que decía Pilar, pensar en qué nivel de contaminación tienen las muestras, pero no descartar nada, seguir analizando todo. Sí, muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. Tenemos un comentario de Gaby Musaubach en el YouTube. Dice, quería consultar sobre el interés en publicar las colecciones de referencia bajo las normas FAIR. No sé bien cómo se pronuncia. FAIR o FAIR, no sé. Y agrega, perdón. Desde la red ArcBot estamos trabajando colectivamente en esta posibilidad y quería invitarlos a sumarse. Buenísimo. Quisiera hacer un comentario a raíz de lo que decía Rocío, porque me han estado llegando mensajes al teléfono que ahora todo el mundo va a querer que miren las colecciones, entonces de repente va a haber una demanda infernal de trabajo. Que bueno, sí, siempre tenemos que priorizar el material que está recién excavado, los mejores materiales, eso no cambia. Lo que viene de estratigrafía, o sea, siempre hay que hacer como un orden de prioridades, pero eso no quita que podemos recurrir al material de colecciones cuando no hay otra cosa, cuando el material de colecciones es significativo y así. Solo eso únicamente para no... Después me van a decir que ando diciendo que hay que analizar colecciones. No, retomamos lo que se habló también en el Congreso Nacional de Arqueometría, que siempre la calidad de la muestra y la calidad del resultado va a depender del origen, la calidad del origen de esa muestra. Así que estoy de acuerdo. Y es una cuestión de complementar. Y también cuando uno tiene una base amplia, armada sobre materiales de referencia, puede darse quizá el lujo de incursionar en algunas colecciones, siempre con todos los peros, digamos, con todos los signos de pregunta acerca del recorrido que uno desconoce que tuvo ese material. Pero está muy bueno. Sí, no hay que descartar nada, ¿no? No. Vamos, no hay que descartar nada. Perfecto. Bueno, me parece que Nurit tenía su mano levantada.
me pareció. Estás muda, Nurit. Nurit, estás muda. Perdón, estoy hablando sola, que desaparecí porque se había cortado internet. Yo, en realidad, lo que quería decir ahora es retomar una pregunta que le hizo al principio Pilar a Lidia, pero como para todos, y es este tema de los isótopos estables, que yo veo que todos estamos acudiendo a hacer estos análisis. Me parece que la pregunta de Pilar iba hacia el tema de los isótopos sobre recursos vegetales, tanto del registro arqueológico como actuales, o sea, hacia la ecología isotópica. Y me parece muy importante que todos tratemos de ponerlo en carpeta, o sea, en los proyectos, en los subsidios, a poder aportar a esta base isotópica que nos viene bien a todos. Estos modelos bayesianos se alimentan no solo de los datos de los individuos, sino de los datos que haya sobre recursos vegetales, animales, etc. Y lo mismo pasa con los estudios isotópicos de procedencia. Entonces, muchas veces tenemos que acudir a datos de que ya existen, a otras bases de datos prestadas de zonas cercanas. Entonces me parece eso, son caros, pero como que todos lo pongamos en carpeta y contribuyamos a una base de datos general que nos sirva a todos. Sí, sobre eso quería agregar quizá un comentario, que bueno, sobre todo quienes hemos realizado análisis isotópicos sobre plantas, yo en particular nunca las he comparado directamente con restos humanos, pero hay que tener mucho en cuenta que las plantas están mejor representadas en la fracción de apatita que en la de colágeno, por la baja cantidad de proteína que tienen. En un trabajo que publicamos con Norma Rato, con Leandro Luna, Claudia Aranda, Juan Pablo Millano, y varios autores más, Adolfo Gil, hicimos como todo un proceso de depuración también de los datos, de buscar factores de corrección y tener mucho cuidado cuando se habla de dieta proteica, dieta total, a qué se refiere, sobre todo en sociedades agropastoriles, en donde se puede considerar el aporte de la dieta vegetal como una parte importante. Pero bueno, también estamos teniendo algunos problemas de interpretación de estos datos. Yo estoy dirigiendo una tesis de doctorado de Cecilia Chaile, que trabaja en Patagonia con la primera, digamos, la cerámica del extremo sur de Santa Cruz. Y es difícil a veces hacer una extrapolación directa a dieta desde los valores isotópicos, como teniendo como referencia los valores isotópicos de la planta. A veces parece, se enmascaran, cuando no se tienen buenos datos de apatita, se enmascara el aporte vegetal a la dieta, incluso en sociedades cazadoras recolectoras, a eso iba. Y yo coincido plenamente con lo que has comentado, Irene. Me parece que hay un sesgo importante ahí. Por eso es tan importante que lo trabajemos desde distintos lados. Me parece que cruzar las líneas es fundamental. Siempre terminamos en esto, pero bueno, no está de más volver a decirlo. Y me dicen las chicas de la Red ArcBot, que recién se ha leído un comentario de Nurit, que tengan presente que estamos en esta movida de armar bases de referencia del material para poder socializarlas. Entonces, bueno, los que están haciendo colecciones, armando bases, se pueden comunicar con la gente de la red. Buenísima. No sé si quieren dejar algún... en particular, alguna página, un correo, o
directamente. A ver. Bueno, después, bueno. Si no, lo pasamos después. No se preocupen. Ok, ok. Sí, nosotros difundimos desde la cuenta de las jornadas el lanzamiento de la red ArcBot. Lo que podemos hacer es volver a enviar ese correo electrónico a todos los participantes. Buenísimo. Sí. Bueno, me parece que podemos ir cerrando si no hay otros comentarios. Se hizo un poco más tarde. pero bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Muy interesante, muy valioso todos sus aportes. Realmente uno se queda pensando y masticando todo esto que escuchamos. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a ver el próximo jueves y recuerden también el Padlet del YouTube con los pósters y que hay muy lindos trabajos y muy interesantes. Entonces ahí se puede hacer también una charla y una conversación entre autores y comentaristas. Así que muchas gracias.